Sean muy bienvenidos a un nuevo programa de LDP Magazine en vivo. Estamos ya a 17 de septiembre, estoy de santo, y más encima mañana celebramos fiestas patrias. Así que un abrazo a todos y comencemos saludando a nuestros panelistas. Comenzamos por el segundo de a bordo, el señor Terrence Graham. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, muy buenas tardes a todos, qué gusto verlos de nuevo acá. Quiero aprovechar antes de empezar de mandarle un saludo a nuestra colaboradora Josie, que hoy está de cumpleaños. Efectivamente. Muy feliz cumpleaños, Josie Albuquerque. Espero que algún día me aprenda el apellido. Sí, por eso tenía este moy aquí, para acordarme de ella, ¿ves? Aquí, porque ella siempre vive en Isla de Pascua. Exactamente. Sí. Así que sigamos saludando a Yamila Huerta. ¿Cómo estás, Yami? Bien, aquí un poco nerviosa porque es un tema que me gusta mucho del que hoy día voy a hablar. Perfecto. Señor Gabriel Huamán, ¿cómo está por allá? ¿Está con coronavirus? Está con casco. Gracias, querido Roberto, por avisarme. Ya me estaba fijando en el casco, pero feliz de estar con ustedes. Puedes quitarte el casco. Hoy día es que se vamos quitando todas estas cosas raras aquí, porque, bueno, estaba caracterizado, como ustedes vieron, por un personaje Master Chief de Halo, ya que vamos a hablar hoy día sobre los videojuegos. ¿Quién no recordar aquellos momentos de nuestra juventud cuando teníamos que ir después de clases, ¿no es cierto? Nos pasábamos a jugar a los videos con las fichitas, o también aquellos días donde se hacían la cimarra, y qué mejor que los videos club para poder pasar esas horas. Buenas tardes a todos, queridos amigos del panel. Buenas tardes. Saludemos a nuestra querida Catherine, que está por allá al principio del país. ¿Cómo estás, Catherine? Diplong and Prosper. Hoy día tenemos un juego. Hoy día tenemos un programa interesantísimo. Vamos a hablar de los videojuegos y vamos a hablar de varios juegos muy interesantes y de la historia de los videojuegos. Igual estoy un poco nervioso. Nunca me había pasado, pero estoy nervioso. Sí, bueno. Alguna vez pasa. Ya tenemos algunos saludos. Vicente Montana dice, este tema sí que me place. Muy bien, Vicente. Qué bueno que te place este tema. Así que vamos. ¿Vamos a tener que hacer un Patreon o vamos a tener que hacer una fundación ahí para juntarle lente a Robertito? Y no es chiste. Ya, chicos, vamos. Una lupa. Sí, con una lupa grande me conformo. Ya, chicos. Entonces, vamos viendo que ya está el número 83 de LDP Magazine en la web. Aquí podremos encontrar este especial dedicado a la pandemia, donde revisamos con la mirada literaria, cinematográfica y narrativa gráfica de los distintos contagios que han azotado a la humanidad. Así que no dejes de verlo y leerlo, donde, como siempre, en www.ldpmagazine.cl. Así es, ya está el número 83, el cual tú puedes ya leer directamente en tu web favorita. ¿Cuál es? LDP Magazine. Ya vamos con nuestro gran patrocinador. ¡Adelante! Terrés, todo tuyo. No sé, ahora tenemos comercial o tenemos video solamente, o solamente lo narramos hoy. Tenemos el comercial de Rocket Store. Y ¿ya? Todavía falta el comercial que mejor no es. Ya. Entonces, vamos inmediatamente y vamos a mencionar al auspiciador entonces de nuestro programa, que es la escuela de homeschool Celestial Fire. Como ustedes ya saben, y como no es novedad para ninguno de nosotros, es que durante todo este año los chicos han tenido que estudiar desde su casa, pero han estudiado bajo el sistema escolar normal que tendrían si fuera una educación presencial. Pero el sistema de homeschool, que ha existido ya desde hace bastante tiempo y bastantes años, lo que hace no solo es permitir que el chico cumpla con los requisitos que exige el Ministerio de Educación para aprobar y ser calificado con los años que corresponden, sino que además le permite tener un cierto margen de amplitud, de libertad para explorar las cosas que a él le gusta hacer, que al alumno le gusta hacer, y se da la posibilidad de que los chicos descubren lo que quieren ser cuando grandes, no solamente la vocación, sino las vocaciones, porque generalmente uno quiere hacer varias cosas en la vida, y eso es, y cuando uno lo descubre de chico, te permite vivir un poco más
la vida, por decirlo de alguna manera. Bueno, la Escuela Celestial Fire, como pueden ver ahí, pueden contactarse con ellos a través del número de WhatsApp, que es el 568-25305, o a través de celestial.fire.school@gmail.com. Bueno, esa es nuestro auspiciador y vamos ya con el tema, o vamos ahora con nuestra promoción de Rocastro. Yo preferiría que vayamos ahora directamente ya al tema. No, aún no vamos al tema. Timoterren, recuerda que primero viene LDP al instante. Al instante. Y yo que quería sacármelo de encima, weón. Porque esta es la sección que me corresponde a mí. Correcto. A ver, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué noticias tenemos últimamente? Hay cosas que solamente quiero mencionar porque ustedes las van a ver en todas las redes sociales, en YouTube, en Facebook, que simplemente Disney aparentemente ya decidió que todos sus grandes estrenos los va a correr para el próximo año. Digamos, uh-huh, estamos hablando de Disney y Marvel. Uh-huh. Es muy poco probable, aparte de alguna película en 3D o películas de menor presupuesto, que va a arriesgarse a hacer lo que hicieron este año con Mulan, que fue un lanzamiento online y en las salas que tuvieran disponibles. Mulan no tuvo mucho éxito. No, Mulan, independiente si te gustó o no te gustó la película, porque hay opiniones muy variadas. Sí. Económicamente no le fue bien, de hecho perdió muchísimo dinero y está siendo funada en el mismo país donde para el que se pensó que fue China. Bueno, los americanos están diciendo en China. Sí, americanos estúpidos. Bueno, tal vez más adelante hagamos una crítica de Mulan, ya la comentamos la semana pasada. Uh-huh. Pero lo que quería comentar hoy, y creo que es un tema que a nosotros nos interesa mucho, además de las noticias geek, es acerca del descubrimiento de posibles indicios de vida en Venus. Yo creo que lo han escuchado todos ustedes. Sí. Mucha gente se subió al carro y diciendo, no, acaban de descubrir que puede haber vida en Venus, que puede existir otro tipo de organismo que puede vivir en condiciones tan hostiles. Bueno, han pasado varios días y resulta que la noticia, aterrizándola un poco, me permito el juego de palabras, es que en la atmósfera de Venus han encontrado, primero, dos cosas súper importantes. Primero, todos sabemos que Venus es un planeta sumamente inhóspito, que las nubes son ácidas, que las temperaturas son imposibles para cualquier tipo de organismo que vive en la Tierra. Las sondas que han enviado a Venus han durado, qué sé yo, menos de 5 horas porque entran literalmente a derretirse al rojo vivo. Sin embargo, hay áreas dentro, primero dos cosas, primero hay áreas dentro de la atmósfera de Venus donde estas nubes no tocan y la temperatura es relativamente aceptable para niveles humanos. Hay temperaturas entre 25 y 30 grados. Y lo otro es que lo que se encontró en Venus y el anuncio que se hizo es que se encontró un elemento llamado fosfina o fosfano, que por ahí leí que en la comunidad científica prefieren el término fosfano, aunque los dos son aceptables. ¿Qué es lo que ocurre? El fosfano es un elemento que solamente genera las criaturas orgánicas. Se puede encontrar en la descomposición de animales, es uno de los elementos que tienes dentro de los intestinos, es uno de los elementos que genera los malos olores, pero también se genera en actividad volcánica. El asunto es que hay grandes posibilidades de que, y eso es lo que emocionó a los científicos, tal vez hay algún tipo de vida orgánica en Venus, pero no es más allá de eso. Hay mucho que investigar, hay mucho que trabajar al respecto. Esa es más o menos la noticia y todo lo demás que se diga ya entramos en el campo de las especulaciones. Sí. Sigue siendo una noticia súper interesante y súper súper relevante. Es muy probable que acelere misiones de exploración a Venus, misiones orbitales, entiendo. Sí, Gabriel, ¿qué decías tú? Que para complementar lo que dice Terrence y un poco ejemplificar y hacer más entendible el ejemplo, lo que se ha detectado es como la presencia de algo, exacto, un residuo,
Es como cuando tú vas, por ejemplo, a un hogar, a una habitación, y sientes que fue usada. O a lo mejor la evidencia es porque, oye, la ropa está tirada por el suelo. O sea, acá vino alguien. Eso es lo que se ha encontrado. Exacto. No es todavía la evidencia. El asunto es... Hay olor a pata y calcetín. Claro, es como sí, eso. Pues, se puede... ¿Sabes qué? Fuera de broma, eso. Es olor a pata, es olor a calcetín, es olor a animal descompuesto. Es olor a muerto, es olor a caca, todo lo que tú quieras. Sí, sí, sí. Pero el asunto es que llama la atención la cantidad que hay, porque podría haber sido, no sé, pues justo pasó un asteroide, se estrelló en Venus y venía con fosfina. No, no es eso, las cantidades son altas. Son altas como para llamar la atención. Sí, bueno, y la otra noticia... ¿Sí? Oye, espérate un poquito, ¿te acuerdas que Carl Sagan proponía que en la superficie, no tanto en la superficie, sino más arriba, entre las nubes, podía haber algún tipo de vida que fueran como unos globos, porque según él no podía existir otro tipo de vida, aunque fuera muy primitiva, en la superficie de Venus? En Venus y en Júpiter también, se pensaba que podía haber animales o criaturas gaseoso, que flotaran en la superficie. Sí, sí, por ahí va. Bueno, y la otra noticia, ya que volviendo un poco al tema, es que esta semana se liberó por fin el tráiler de la segunda temporada de Mandalorian, lo cual me parece fantástico. No sé si nos podemos arriesgar ahora a tirar el tráiler para que las personas que no hayan visto lo veamos y tengamos una especie de video reacción no espontánea, pero démosle. Vamos mostrando pedacitos mientras vamos conversando. Bueno, para no arriesgarnos. Bueno, ¿qué es lo que se sabe? Bueno, comentarle entonces, ¿qué es lo que se sabe de la nueva temporada de Mandalorian? Primero, que aumentó el presupuesto, se nota. Segundo, que van a aparecer se espera que aparezcan algunos personajes nuevos, no solamente la que todos esperamos, que es Ahsoka Tano. Uh-huh. Hay más, porque el personaje que aparece encapuchado en una de las escenas, ella no es precisamente Ahsoka Tano, sino que es un personaje nuevo, porque ya todos sabemos que Rosario Dawson va a ser el personaje, y esa chica que está ahí no es Rosario Dawson. ¿Qué más? Podemos ver que el mandaloriano va a volver a Tatooine, va a entrar a un planeta congelado que tal vez sea el que ya vimos, tal vez sea uno nuevo. Pero ahora se va a enfrascar en la misión de encontrar ya no a la especie, no va a encontrar a la especie de la cual es originario el niño o el Baby Yoda, sino que parece que precisamente su trabajo ahora va a ser escapar de los antiguos imperiales, escapar de la Nueva República y escapar de los cazarrecompensas y con suerte encontrar algunos usuarios de la fuerza, que ya sabemos que los Jedi no existen, dejaron de existir. Luke Skywalker está lejos de crear una nueva orden Jedi. Sí, así que ese es el asunto. Esto ocurre alrededor de 5 años después de los acontecimientos del regreso del Jedi, y es muy probable que Luke Skywalker, por las tristes noticias, las tristes historias que vimos después en la secuela, es muy probable que no esté pensando en crear una academia Jedi todavía. Uh-huh. No tiene las lucas todavía. Exactamente. No le han dado los fondos todavía, no le han autorizado los fondos porque dijeron de que el sable que tenía era muy corto, entonces por eso todavía no ha puesto la... Claro, está participando en fondar en este minuto, así le dan las plata. Si ustedes se fijan, el tráiler inicia con la nave con bastantes daños, o sea, la nave viene literalmente cayéndose a pedazos. Viene tambaleándose, con la puerta trasera abierta, así que ya nos presenta de que Mando viene de haber salido de alguna peleita por ahí, justamente llegando a ese planeta. Claro, es que pasó por Plaza Italia, entonces tuvo problemas. Así que eso, Sí, lo único que nos queda claro en todas las sagas de Star Wars es que todas las micros pasan por Tatooine. Así son de alguna manera te dejan Tatooine, no, es que dentro de todo, todos saben que Tatooine es uno de los planetas, va a terminar siendo uno de los planetas más importantes porque básicamente ahí vivieron mínimo 3 importantes Jedi. Y un mandaloriano importante, aunque ahora se dice que técnicamente Boba Fett nunca fue mandaloriano, que es el clon de un
que es el clon de un mandaloriano, pero que él realmente nunca lo fue, ¿no? Él solamente ocupaba la armadura, ¿no? Cosas que se... Sí, gente que le encanta rizar el rizo. Terran, tiene que decir lo más importante, que esta película, que esta serie va a estar disponible el 17 de noviembre en Disney Plus. Exacto. Y próximamente en Cuevana, así que eso. Tenía que decirlo. LDP Magazine fomentando la piratería desde el 2012. Al instante. Ya, ah, claro. Estas fueron las noticias, vamos a lo que nos convoca entonces, y qué es lo que es la historia de los videojuegos. Sí, comencemos de una vez por todas, para que nuestros amigos que están juntando ganas comiencen ya a desarrollar la idea. Ya, comencemos por los orígenes y la historia de los primeros videojuegos. Comencemos, ya. Yo los miro desde acá, ya, denle. Y ahí nosotros vamos conversando nomás, ¿vale? Por no decir que El Pac-Man, perdón. Sí, estaba cambiado el Pong. Bueno. De los videojuegos podemos mencionar que esto apareció en 1972. ¿Ah? ¿Qué pasó con el Pong? Pues, dice el Terren. Ya, chicos, concéntrense y dejen que se desarrolle. Orden en la clase. Ya, póngase serio, ya. Profe, mutee los micrófonos. Si no, voy a tirar una cortina negra, ¿no? Ay, se murieron todos. Era pésimo con ese juego. Ya, dale. Bueno, la historia de los juegos videojuegos partieron en 1972 con Ralph Baer, que lanza, yo no sé si alguno de ustedes pudo tenerla, fue la primera consola de videojuegos que se llamaba la Magnavox Odyssey, que te venía con así cartucho. Es. Y la novedad de esta tecnología en aquellos años es que tú colocabas una calcomanía transparente en la pantalla del televisor para simular distintos tipos de juegos. Vale decir, juegos como de Tetris, juegos de tenis, no de Tetris, no, eso me estoy adelantando, de tenis, de fútbol, no. De otras cosas. Juegos se vendieron alrededor de más de 100.000 unidades en Estados Unidos y cada unidad costaba alrededor de $100. En 1972, Nolan Bushnell y Ted Downey fundaron Atari en Silicon Valley. Bushnell y Alarcon desarrollaron el primer videojuego de arcade basado en uno de los juegos que vieron que tenía la Magnavox Odyssey, y fue el primer videojuego que se llamaba Pong, que fue que este prototipo se instaló, en una máquina de arcade, en un bar o en una taberna. Y al día siguiente, cuando Alcon preguntó qué había pasado con la consola de videojuegos, el dueño le dijo, ¿sabes qué? No funciona, está mala. Y cuando fueron a verla, resulta que no estaba mal la máquina sí funcionaba, pero estaba llena de monedas. Entonces esto fue un boom en su tiempo, y a finales de 1964 ya había más de 10.000 unidades en todo Estados Unidos, en distintas tabernas y en lugares que no sé si alguno... Tú, Terran, me contabas algo. No. A ver, mi padre, allá por los lejanos años 80, se dio una vuelta por Arica y llegó con una consola de Pong. ¿Cómo funcionaba el Pong? Estamos hablando incluso antes de la consola Atari. Pong podría traducirse como era una especie de joystick gigante, ¿sí? Que era del tamaño de unos 30, 40 centímetros. Mira, pero yo también... Esto tiene que haber sido ya por el año 80 y... No, tiene que haber sido por el año 79, el año 1980 más o menos. Tú estabas hablando de la primera versión doméstica que salió, que esa versión se vendieron más de 150 unidades en Estados Unidos. De hecho, yo te envié una foto y era precisamente ese modelo, que me costó mucho encontrarlo. La foto me refiero. Y si lo podríamos describir a los chicos, era como una especie de joystick gigante, ahí lo tienen. Incluso el mío no tenía la base, sino que era como una especie de joystick gigante con dos enormes perillas, y en el medio tenía dos o tres palancas que eran los para cambiar los tipos de juego, y un botón gigante de reseteo. Y eso era todo, tú lo conectabas a un televisor, estamos hablando de algo muy rudimentario, una pantalla en blanco y negro, y tenías una gran línea blanca que hacía las veces de red, y dos barritas que hacían que tú golpearas el cursor de un lado para otro y simularas estar jugando ping pong o tenis.
Yamila, tú. Y es cierto, y el juego resultó ser súper adictivo, perdón. Sí. Yamila, ¿cuál fue tu primera incursión de los videojuegos? Uf, a ver. Es que jugué Pong en computador, eso sí. Pero yo ya jugaba desde chica en los arcades. Así que, ahí hay muchos en esas noches de verano. Muchas historias. Sí. En esas noches de verano en la playa, pero qué manera de jugar. Continuando con la historia, en 1977 aparece la primera consola doméstica precursora de las versiones de Atari, la que revolucionó el mercado en las consolas de videojuegos domésticos. Esto destacamos las series de Atari 800 y Atari 130XL. Yo tuve un Atari 800 y un Atari XL, pero tuve la suerte de tener estos que venían con disquetes, que eran unos disquetes grandes. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Algunos tenían con cassette. Yo me acuerdo que Gabriel otra vez comentaba eso. Así, así. Los cassettes ya venían para las versiones en esas consolas que nos engañaron a todos diciéndonos que eran computadores, pero no lo eran. En 1978. Minutos eternos para cargar. Ay, ¿cómo ese? En 1978, un año después de que yo nací, aparece Space Invader, fundada por la compañía Taito. Este videojuego se posicionó como el número uno de los videojuegos de consola, tanto en arcades como en las consolas que comentaba recién el Terrans. Era bueno ese juego. En 1988, o sea, en 1980, Manco lanza Pac-Man, que entró al Guinness dentro de los juegos más exitosos, desplazando al Space Invaders. Sí. En 1980, ¿cuál le gustaba más, chiquillo, a ustedes? ¿Cuál le gustaba más a ustedes de estos dos básicos? ¿El Space Invader o el Pac-Man? ¿Cuál le gustaba más? Es que comparar Pac-Man con Space Invader es comparar, no sé, pues, es comparar Final Fantasy con... Sí. No, pero es comparando. ¿Cuál te gustaba más nomás? ¿Cuál te gustaba más nomás? Yo creo que disfrutaba Space Invader, por ser espacial. Yo disfrutaba más el Pac-Man entre los dos. Si me dieran a escoger... Ya, perfecto. Ya. Yo diría que adelante. En 1981, Shigeru Miyamoto, ayúdame ahí con el nombre, Yamila. Sí, Shigeru Miyamoto lanza Donkey Kong, y él más tarde pasaría a la historia como el creador de Super Mario y la leyenda de Zelda. En 1983 aparece la consola Family Computer o Famicom de tercera generación. Y años más tarde sería bautizada como la que todos conocemos y jugamos más de alguna vez, como Nintendo, con juegos tan conocidos como Mega Man, la secuela de Super Mario, Mario 2, no recuerdo el otro Mario, yo jugué solamente Mario 1 y Mario 2, la leyenda de Zelda y Final Fantasy. En paralelo, empresas japonesas desarrollaron los videojuegos que se situaban en la cima de los juegos de arcade, como Street Fighter, y más tarde vimos también juegos como Mortal Kombat, juegos de arcade como OutRun, no sé si alguno de ustedes se acuerda de estos videojuegos que era como un simulador de auto, que era una rubia y un auto rojo. El OutRun tenía la gracia de que por último ya tenías la opción de variar un poco la carrera, o sea, te podías doblar a la izquierda o a la derecha y que te cambiaba el escenario, ya no estabas jugando con una carretera predeterminada. ¿Sí? Claro. Te daba las primeras opciones. Al final de la carrera, al final la música era bien especial, bien lenta, así como un atardecer, era bien bonito. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes tiene alguna anécdota que quiera contar o contar con relación a los videojuegos. Yo te tengo una, después le damos el pase a la Yamila y después sigue el Terran, para que nos vamos ordenando. Ya. Mira, una polola que yo tuve compró una versión pirata de estas famosas consolas que eran chinas, que traían por lo menos como 20 o 30 juegos. No sé si alguien las conoció. ¿Y se acuerdan que esto, para poder enchufarlo, venía con un... ¿cómo se llama esta cosa que son para el enchufe? Que tiene una modalidad. Entonces tú le cambias la potencia al adaptador, claro. Tú le das la potencia al enchufe, que puede ser 220, que es para la corriente nuestra. Y parece que está. Son adaptadores de corriente. El adaptador de corriente. Entonces, el adaptador de corriente, o sea, 220, que era como para Chile, y parece que era como
ciento y tanto, parece que era el otro que era que para... Es que en Estados Unidos, no, en, acá en Chile, en, ¿mm? En Hispanoamérica, se ocupaba 220, la norma 220 de voltaje sí, de corriente. Justamente. En Estados Unidos, en Europa es 110. Ya, pues, entonces vamos. Entonces esta cabra ve esta cuestión y lo toma y dice, oh, 220, 110. Ahorremos corriente, dejémoslo en 110. Lo deja en 110. Lo enchufa y la cuestión explota. Pero tuvo un buen chileno, un cuevazo, porque fue con la mamá donde lo habían comprado, y le echaron la culpa que venía el artefacto defectuoso, y armaron un escándalo, y se lo cambiaron. ¿De quiénes son? Yo no sé, yo debo decir que en esos tiempos era como más sencilla la vida, era más sencilla. Eso me acuerdo, ya. No, señorita Yamila. Era la época en que nuestro país se estaba adaptando a los productos importados. Sí. ¿Cuánta Yamila, mugre, cuánta mugre explotó por no poner bien el adaptador, güey? Sí, la tu anécdota. A ver, bueno, en esas noches de verano, cuando iba a jugar a los arcades ahí en la playa, me acuerdo una vez que me puse a jugar Street Fighter. Yo jugaba con Chun-Li, me encantaba Chun-Li. Entonces empecé a jugar y avanzaba y avanzaba y avanzaba. Y de repente empiezo a notar así como alrededor muchos chiquillos. Y así, ¿qué onda? Y seguí jugando y de repente uno dice, yo juego contigo. Ok, ya. Fuera, uno. Ya, después venía otro. Yo juego, ya, perfecto. Fuera, a puras patas voladoras. Debo haber vencido a unos cinco, y me ganó uno que me costó, duramos harto rato ahí jugando, pero me ganó, pero todo así como, oh, y era la única mujer que estaba jugando en ese minuto Street Fighter, y fue bonito. Sí, no, sí, qué yo bonito. Sé que ese sentimiento. Sí. ¿Gabriel? Más que nada reflexionar de lo que estamos planteando, de cómo el país en algunas épocas se estaba abriendo este mercado. Y efectivamente, algo de uso doméstico dentro de casa era la novedad del juego electrónico, el juego tecnológico, y el Pong era lo primero que se llegó y entró a nuestros hogares de esta manera. Algo muy rudimentario, como nos explicaban. Y luego, estos grandes salones de juego donde estaban estos tipos arcade, que efectivamente uno no podía tener en ese entonces el arcade en su casa, así que lo que iba a ir iba a estos salones de juego como el Diana u otros nombres así, o el Alfa o no sé cuánto, y uno ponía la monedita y comenzaba a toda esta gama de juegos tan entretenidos que estoy viendo y que me están haciendo recordar. Entonces es asombroso cómo nos fuimos abriendo a dejar el juego de casa de los compañeros, a dejar el juego tradicional, jugar con los autitos, con los monitos, a entrar a este tipo de juegos, ¿no? A este tipo de formatos que hoy en día ya forma parte prácticamente de la vida de todos los niños. ¿Terren, por tu parte? No, yo estaba recordando cuando íbamos a los salones donde estaban los videojuegos, ya sea en la playa o sea acá en Santiago. En la playa no se daba tanto, la gente no te molestaba mucho, pero yo me acuerdo que en Santiago cómo se enojaban los dueños de los locales cuando no compraba en fichas. Y no te... Hay veces que uno no tenía simplemente plata para las fichas y te instalabas a conversar o te instalabas a mirar cómo otros jugaban. Yo tenía, pero caleta de problemas con gente acá en Santiago que te empezaban a retar porque venía y a puro mirar así como. Era una actitud tan desagradable, me acuerdo. Y hoy en día estamos llenos de video reacciones y gente que se instala a mirar YouTube, a mirar cómo otros juegan, ¿verdad? Justamente, sí. Catherine, por tu parte. Yo me acuerdo que cuando estaba en el liceo me hacía la cimarra para ir a jugar. Uno de los juegos que más jugaba era Capitán América and Avengers y Robocop, que eran como mis juegos favoritos. Sí, y continuando bueno, un poco con la historia, en 1988 aparece la consola Mega Drive, conocida como Genesis, que funcionaba con 16 bits. Hay que recordar que los videojuegos, hablando en términos, digamos, informáticos, mientras más bits tenga, más profundidad de colores, te permite hacer cosas más complejas, en tres dimensiones, etcétera. Entonces, los primeros juegos eran a 4 bits, si no me equivoco, después fueron a 8 bits, finalmente a 16 bits, y más tarde llegamos a los juegos de 3D a 64 bits, pero eso hablar un poquito más adelante. Uh-huh. En 1989 aparece la Game Boy, y con esto aparecieron juegos como Tetris, del autor Alexei Pajtinov, que pasó sin pena ni gloria como el creador de un juego que hoy día... Yo recuerdo que
uno compraba esos, yo me acuerdo de esos teléfonos que eran ladrillo y venían con un Tetris y venían con el juego que era serpiente. Sí, serpiente. Claro, que eran juegos que bueno, esos juegos eran a 8 bits o a 4 bits, si no me equivoco. Eran a 4, ¿y eran los? Y eran juegos de Atari, originalmente eran juegos de Atari, yo vi el Snake en Atari. Eran juegos de Atari, sí, justamente. Sí. En 1900... Hoy existe por ahí en algunos teléfonos. ¿De estos ladrillos? Sí, bo, sí. No, sí. No, el juego en los teléfonos de ahora yo lo he visto. No, ahora los teléfonos de ahora podéis jugar hasta juegos de carrera, simuladores, juegos de pelea. Hay incluso tienes que cambiar el teléfono, Roberto. Sí. No tengo plata. No tengo plata. Este es un dato para los que son un poco más tecnológicos y freak como yo. Yo hace poco instalé, bueno, yo creo que lo deben saber, hay emuladores de consolas de arcade. Exacto. Y tú lo puedes bajar, los instalas en el computador y ahí ustedes tienen que buscar en su página favorita de internet donde pueden encontrar los rooms. Los rooms se cargan en el teléfono y el simulador tiene como una especie de palanca de arcade que existía en esos tiempos. Exacto, sí. Y puedes revivir esos momentos. Ahí está, justamente. Sí. Y puedes revivir esos momentos que uno jugaba. Yo me acuerdo que Capitán América lo daba vuelta con una ficha. En 1990 aparece Super Nintendo. Ese mismo año la empresa ID Software desarrolla juegos para PC en 3D, en primera persona, y se conocen títulos como Wolfenstein 3D, que eran sus juegos de 3D, de shooter, los típicos, Doom, Quake, entre otros, los que sentaron las bases de un nuevo género, que era el género de shooter. En 1994 llega la PlayStation de Sony, que fue una de las primeras consolas con soporte para lectura de CD, que revolucionaría la industria para siempre. Era la era de los polígonos y los juegos en 3D. Yo no sé si ustedes se acuerdan que ¿por qué la PlayStation se puso, digamos, sobre Nintendo, sobre otras, digamos, consolas en el mercado? Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el CD permitía almacenar más datos y además de eso, permitía que los juegos pudieran tener una banda sonora muy bonita. Tú, Terra, me mencionaste una... Yo la verdad no acuerdo, no recuerdo mucho porque siempre he sido de juegos de PC, entonces no jugué mucho. Yo lo que comenté una vez en la reunión de pauta es que yo precisamente creo que me compré el PlayStation, el primero, me lo compré precisamente por Silent Hill porque me encantaba la música. Claro, justamente porque el CD-ROM permitía eso, y con eso ya la tecnología empezó a posicionarse en otro nivel. Justamente los videojuegos para PC también permitían que tú compraras el CD, lo instalaras en el computador. Y con el tiempo, bueno, después llegó internet y te permitía poder actualizar el juego, instalarle modos, que se llama, a modificarlo, y empezamos con la era de los juegos online. Yo me acuerdo que en esos años, por ahí por el 90, 95, yo jugaba un juego que nos jugábamos en red, entre todos, y se llamaba StarCraft. También estaba World of Warcraft, que era un juego de plataforma, de estrategia, donde tú tenías una villa, digamos, y ibas minando recursos, con eso construías tus tropas y atacabas al adversario. Sí, yo me acuerdo que esos son los juegos que son conocidos como juegos en tiempo real, juegos de estrategia en tiempo real. Claro, sí. Que son de estrategia. Yo me acuerdo que en esos tiempos hacíamos, en la oficina donde yo trabajaba, hacíamos carreras después del trabajo, jugábamos en red, claro. Y hacíamos equipo, y tú conmigo, yo con este, y era una cuestión increíble. Sí. Y ahí pues empezaron que, a aparecer los videos, digamos, los videojuegos online, que bueno, más tarde aparecieron títulos como Mortal Kombat en el año 96, Resident Evil, Street Fighter 2, aparecen también los juegos de arcade mejoraron mucho, porque yo me acuerdo que apareció Mortal Kombat 2, que yo me acuerdo que tenía una gráfica muy buena, muy buena, muy realista. Apareció también Star Fox. Ese mismo año, el 96, Nintendo lanza el Nintendo Super 64, el Nintendo 64, con Super Mario, que fue el primer juego que sentó la base de su género, con juegos de plataforma en 3D a 64 bits. Yeah. Y el resto ya es historia, ustedes ya lo saben. En 2002 Microsoft entra a la lucha con la Xbox. Sí. Y con eso. ¿Hay que decir algo, la Yamila? Sí, me hiciste acordar las mejoras que hicieron en los arcades con las pistolas. Por ejemplo, de House of Dead, había otros juegos que eran como de policía, donde tú ibas subiendo niveles por puntería, o sea, era práctica de disparo. Y así otros más, que eran todos con estos accesorios
que básicamente eran pistolas, y la mayoría era en eso, era pistola o... O sea, en el fondo eran galerías, en el fondo eran galerías de tiro, pues sí. Claro, pero entretenido, pues entretenido. Sí, 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 sí. Vaya a buscar lo que tenía que ir a buscar, señorita Yami. Voy a ver si la encuentro, sí. Sería... Vaya nomás. Sí, vaya nomás. Dejemos vaya tu monito. Ay, no está bonito la Yami. No lo ha asignado usted. Gabriel, por tu parte... Esto me hace recordar y me hace más que nada reconocer de que yo me reconocía como una persona no gamer, como un no jugador, y todavía lo sigo pensando, ¿eh? Pero con esta historia y este viaje en el tiempo que nos hizo Catherine, me doy cuenta que, claro, hasta los años 80 o 90, prácticamente de los juegos que se han mostrado, jugué como el 99% de esos juegos. O sea, sí fui un gamer, pero de la vieja escuela. Solo que ya después, las consolas, eso ya por mi trabajo, mi compromiso, mi no sé, universidad, estudio y trabajo, ya tuve que dedicarme menos tiempo. Y interesante como también, por ejemplo, películas como Blade Runner, excedían, ¿no es cierto?, en aquellos entonces, los albores de las empresas que en aquella época fueron muy importantes, como lo que era Atari, pero que lamentablemente no permaneció o no duró como el tiempo como lo son hoy en día las otras tipos de empresas, ¿no es cierto? En Blade Runner vemos como en una escena que sale volando, hay una gran publicidad en la ciudad de Panamá y Atari, siendo como símbolo de grandes corporaciones que iban a durar a través del tiempo, pero no lo fue así. Sí, Panam pasa lo mismo con 2001, que los aviones son Panam, y Panam también después quiebra con el tiempo, y también se supone que iba a ser la mega compañía y no llegó a tanto. Yo me estaba nosotros no llegamos a saber eso, y yo creo que cuando hacemos proyección en el futuro tenemos que estar bien conscientes de que cuando hacemos proyección en el futuro le vamos a atinar quizás en dos o tres cosas, pero no mucho más. Sí, yo me estaba acordando ahí en Monjita con Santo Domingo, había un subterráneo que tenía videojuegos, yo me acuerdo que ahí de repente pasábamos a jugar y tenían unas cabinas que eran de Star Wars, entonces tú tenías que hacer la lucha así contra la Estrella de la Muerte, no sé si alguno lo jugó. El Star Wars en cabina, creo que ese era un clásico. Yo entraba a los locales de videojuegos y tenía en la cabina. Sí. Bueno, yo me acuerdo que en uno de esos yo gané como dos o tres veces, me eché la Estrella de la Muerte, y una vez estoy repitiendo el cuento y de repente miro hacia el lado y estaba lleno de gente. Estaba lleno. Sí, si al rato se empieza a llenar. Me puse tan nervioso que se me fue a la puerta del cerro todo el juego, güey. Bueno. Eso era mirando. Yo me acuerdo cuando yo jugaba al Capitán América, porque finalmente después pude darlo vuelta con unas fichas. Y me acuerdo que me hacía la cimarra y calculaba el tiempo que me duraba el juego hasta que lo terminaba para irme a la casa. Yeah. O jugarlo unas dos veces, o jugar ese juego y después jugar Robocop. Y me acuerdo que jugaba al Capitán América y atrás se llenaba de gente mirando. Y a veces me ponía nerviosa y eso me hacía perder. Sí, ¿cómo te fue, Yami? ¿Lo encontraste? Me fue mal, no lo encontré. Sí, ¿Gabriel? Me recuerdo de ese juego que ustedes hablan de Star Wars, el de la cabina, que era totalmente lineal, era muy vectorial su gráfica. Sí. ¿No? Eran vectores, nada más. Exacto, y salía un Vader, ¿se acuerdan? Salía un Vader lineal que hablaba. Vader salía en el segundo, en el Imperio Contraataca. Ese. Ya al regreso del Jedi ya era otro tipo de juego, sí. Al comienzo, de cuando estaban esas cabinas, que uno todos queríamos entrar a las cabinas y hacer la fila y esperar que estaba jugando, abandonar el juego, eran las gráficas bonitas. Me acuerdo que era tan usado y tan popular ese juego que cuando después yo miraba, el pobre Vader tenía las líneas corridas, los ojos por acá, por al lado, vibraban, así. Exacto, que sí. El juego estaba terriblemente usado. Sí. Y continuemos, Catherine. Eso es lo que yo tenía que contar, más que nada, precisamente eso. Ahora, si quieren agregar más, podría hablar, por ejemplo, que después del 2002 empezaron a aparecer juegos. Yo podría mencionar juegos bien, digamos, emblemáticos, cuando aparecieron después la era de los juegos videojuegos online. Y uno de esos juegos emblemáticos fue EVE Online, que básicamente este juego es un juego muy tecnológico de mundo abierto, en el espacio. Te asignan un piloto, que básicamente eres tú, y a ese piloto tú le tienes que comprar naves, y hay diferentes tipos de naves, naves que son para combate, naves que son para minería, porque como el juego es mundo abierto, tú te puedes dedicar a múltiples, digamos, oficios.
dentro de oficio tú puedes ser casa recompensa, y con eso, dentro del juego hay algunos jugadores que son muy antiguos y son considerados dentro del juego como bandidos, como criminales. Entonces te dan una recompensa por matar al bandido, y las recompensas son bastante jugosas, digamos, en cambio monetario dentro del juego, porque el juego también tiene su propia economía. Hay una, te puedes dedicar a y te vas, por ejemplo, a sectores del espacio donde puedes minar hielo, donde puedes minar minerales exóticos que hay dentro del juego. Te puedes dedicar a la exploración del espacio, donde tú puedes encontrar agujeros negros que te llevan a otros, digamos, espacios, digamos, a otras galaxias donde no hay nadie, que te permite minar. Incluso si tú saltas otro agujero negro, te puedes quedar encerrado ahí por mucho tiempo. El juego es tan grande que cuando tú te mueves desde un sistema solar a otro, a veces los viajes pueden durar alrededor de 45 minutos. Así es de grande ese juego. Hay una gracia que... hay una gracia que tiene... Dale. Déjame contar. Si el juego es súper interesante. Sí, sí. Una de las ventajas que tiene este juego, es que yo lo jugué mucho tiempo este juego, por eso sé cómo, de qué se trata. Sí. Este juego tú tienes a tu personaje, que es un clon, puedes insertarle implantes para que tenga más inteligencia, para que tenga más habilidad en disparo, más habilidad en minería, dependiendo del oficio que tú quieras dedicarte, o solamente hacer misiones dentro del juego, te dan distintos tipos de naves, desde naves que son corbetas pequeñas hasta supercarriers, que son naves gigantescas que llevan más naves en su interior, incluso naves de los mismos pilotos. Wow. Y puedes ir mejorando las naves, les puedes colocar una skin a las naves. Las naves son carísimas también, hay algunas que son muy baratas, hay algunas que te las dan como premio misiones, otras te las ganas como casa recompensa. Y hay dentro del juego legiones o guilds, digamos, tienen otro nombre, se llaman corporation. Y cada corporación tiene su lineamiento y se toman un sistema, y ese sistema pertenece a la corporación. Puedes construir tu propia estación espacial. Y la gracia de esto es que si tú quieres que tu personaje, por ejemplo, aprenda la habilidad para manejar cohetes o algún arma específica, tiene que comprar el libro, aprender el libro, y ese aprendizaje puede tomar desde 4 días hasta 1 año. Y tú lo dejas en cola eso. Entonces, claro, hay cosas que la puedes ir dejando en cola, que se demoran 15 días, 10 días, 4 días, depende de lo que tú quieras especializar tu personaje. Y el juego básicamente es muy grande, es muy antiguo también. Este juego apareció por ahí por el 2009, 2008, por ahí, no exactamente. Pero sí. Es un juego MMORPG o multiplayer muy grande. Sí. Tenemos saludos. Diego Muñoz Ávila nos dice, saludos a todos los panelistas, muy bienvenido. Diego, estás en tu casa, puedes hacer los comentarios y aportar, igual que el resto de la gente que nos esté viendo en este minuto. Continuamos. Hay una gracia que tiene el IVA Online, que lo que quería mencionar es que los moderadores del juego, los creadores del juego, te dan una cantidad de libertad para moverte y para hacer lo que quieras, que mientras tú no hagas trampa y no te metas con la programación, te dejan hacer prácticamente lo que desees. De hecho, hay una historia en el IVA Online que yo creo que la Catherine la sabe, en que un grupo de personajes se tomó la libertad de destruir la estación espacial por donde salían los jugadores novatos, y armaron una especie de revolución, destruyeron una cantidad de naves y recursos que... pero era parte de una guerra, era una guerra declarada que habían agarrado algunos personajes. Lo que pasa es que los desarrolladores parece que encontraron que la conspiración quedó tan buena que la dejaron como parte de la historia. ¿Sí? Lo que pasa es que los desarrolladores que es CP Games, si no me equivoco, para ellos, lo que pasa es que esta guerra partió primero por facciones, por territorio. Sí. Porque hay territorios que son muy ricos, con muchos recursos, y te permiten hacer múltiples cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los desarrolladores vieron de que hacer guerras entre multijugadores era rentable. ¿Por qué? Porque se destruía más naves y tenías que comprar las naves. Y para comprar las naves, tienes que... El juego es de paga. De hecho, creo que pagas $19 o... No estoy segura en este minuto porque yo dejé de jugarlo hace como un año atrás. Tú pagas como $19 o un poco más y tienes la suscripción del juego. Y con eso tienes derecho a múltiples cosas. Y hubo un momento en que esta guerra se hizo rentable para los dueños de CP Game. Entonces, por eso fue que la guerra después pasó a
Switch formó parte del mito y de la historia de EVE Online. Algo quería decir la Yamila. No, es que estoy entretenida porque no cachaba ese juego. No, hay otro juego. Después hay otro juego que yo podría mencionar, que es Aion. Bueno, Aion, digamos, partió, digamos, como una especie de precursor, o digamos, no fue precursor, salió después de World of Warcraft, el juego online. Yo no sé si alguno... Ya, yo creo que la Yamira lo conoce, el World of Warcraft. El MMORPG. Sí, pero no lo he jugado. Bueno, este juego tú tienes, bueno, está basado básicamente en el juego original World of Warcraft, que es de estrategia, de plataforma. Y este juego tiene el World of Warcraft tiene la ventaja que tú puedes jugar con distintas clases y cada personaje tiene su propia habilidad. Puedes escoger un... Yo no conozco muy bien el World of Warcraft porque nunca lo jugué. Yo jugué después, el que lo siguió después, que es Aion. Y Aion tenía también de estos juegos open world o mundo abierto, donde tú puedes hacer misiones y tienes un personaje que lo va subiendo de nivel del 1 al... yo me acuerdo cuando lo empecé a jugar hace 5 o 6 años atrás, el máximo nivel era nivel 50, pero con los parches y las actualizaciones fue subiendo de nivel. Hoy día creo que el nivel máximo es 85. Y en este juego tú puedes jugar con distintas clases, que son los casters, que son los que son magos, los que curan, que son los gladiadores, que son como tanques y se enfrentan a los monstruos. Después tiene otras subclases que son que juegan diferentes roles. Entonces, si tú juntas un equipo de cada uno y lo sumas, es algo bien entretenido, porque tienes un equipo que hace distintas cosas y cada uno apoya al otro. Entonces, dentro del juego tú puedes hacer misiones o quests, y eso te ayuda también, por ejemplo, a mejorar tu equipo, mejorar tu personaje, únicas. La gráfica del juego es muy bonita. Digamos que Aion es uno de los juegos con gráfica más bonita. Después de Aion lo siguieron juegos como Tera, que son muy parecidos. La misma empresa después Hay otro juego que es el Neverwinter, es un juego que está basado en D&D, que es el Neverwinter Tales también. Sí. Después, a ver, voy a ver si tengo algunas imágenes acá de Aion. Pero no se queden callados, porque después me quedan mirando. Oye, ¿qué vas a decir? No, te estamos... te vamos a quedar. Yamila tiene esto que decir. Vamos. Me acordé de... Bueno, que yo jugaba otra cuestión que era en la universidad, que se llamaba MUD, Multi-User Dungeons. Y era, digamos, como jugar rol de, no sé, el Dungeons and Dragons, pero en internet, digamos, de una universidad a otra uno podía conectarse. O sea, yo tenía amigos que eran de las universidades del norte, gente que era del sur, claro, del mismo Santiago, y nos juntábamos a jugar. Eso era el Chakra Mood. Pero había una conexión que era más o menos nomás. Entonces, en la USACH lo que se hizo fue el propio MUD dentro de la USACH. Muchas veces nos votaron y llegábamos todos juntos a los laboratorios y ahí jugábamos eso que eran solamente letras, nada más que letras. Pantalla negra, letras blancas y los porcentajes, por ficha de personaje uno podía ser ladrón, guerrero, mago. Entonces, y ahí las mezclas con personajes, con razas, elfos, enanos, humanos, etcétera, etcétera. Y habían algunos que hacían cosas como, por ejemplo, en la USACH se hizo la zona Robotech, la zona Star Wars, la zona Star Trek, creo que intentaron, pero no estoy segura. Y incluso fue tanto que en la USACH teníamos nuestros personajes que jugábamos rol de Star Wars, por ejemplo. Claro. Lo jugábamos nosotros en el día así, normal, y si llovía nos metíamos a jugar MUD y teníamos nuestros personajes Star Wars en la zona Star Wars, entonces había un personaje mío que era Rulearem y estaba ahí, ¿cachai? Y así, bueno, teníamos un poco la mafia en todo caso, el grupo de rol, y que manejaba justamente los códigos. O sea, tenían tomada la sala, bueno, no, nadie más podía ocupar los computadores que no fueran ustedes. Sí, eso fue en la sala de computación de periodismo. Nos tomamos la sala. Eso explica muchas cosas. Juego yo, y bueno, aquí está la creación de personajes. Ahí tú tienes tú las distintas clases de los personajes. Las gráficas son de ensueño. De hecho, los personajes son muy bonitos.
puedes escoger entre jugar con una chica o con un chico, dependiendo de tu gusto. Yo recuerdo que jugaba con amigos y yo le decía, bueno, ¿y por qué te hiciste un personaje mujer si vos sos hombre? Y me decía, pero es que prefiero verle el culo a un personaje de mina corriendo que a un hombre, pues es como más entretenido. Además que cuando uno juega con personajes femeninos en estos juegos online, todos te regalan cosas. No lo digas, todos te saludan, todos te hablan, te regalan armas, armaduras, te consiguen quests y todos te ayudan, ¿cachai? Es como raro. No sé por qué pasa eso. No, sí, eso es verdad. Yo sí. Debo decir que tuve harta ayuda cuando empecé con Ion. Y ahí, como ustedes pueden ver, puedes personalizar el personaje de distintas formas, con distintos rostros. Bueno, obviamente todos estos juegos son de procedencia oriental. Entonces los personajes tienen una apariencia. Claro, una apariencia oriental. Sí, pero sí. Bueno, después de estos juegos apareció Blade and Soul, que también fue un juego MMORPG relativamente nuevo o antiguo ya, porque este juego tiene ya alrededor de 4 o 5 años, no recuerdo muy bien, y también es un MMORPG y es casi la misma línea de Ion, pero no tan Blade and Soul tiene mucho mejores gráficas, es un juego mucho más bonito y atractivo. A ver si encuentro un videito y si los muestro. Bien. El Gabriel quiere decir algo por mientras. Adelante, Gabriel. Mira, viendo esto ahora, claro, o sea, soy analfabeto de los juegos, yo actualmente los mando, yo ya me perdí ya. ¿Por qué me perdí? Porque el último juego que me atrajo a tal extremo que llegaba a faltar a la universidad, porque quería pasar la etapa, fue el Duke Nukem 3D. Ahí yo dije, no, esta cosa con los juegos conmigo no va. Así que nos dedicamos a hacer eventos. Después, ¿no es cierto? Empezamos a hacer eventos, empezamos a traer consolas y empezamos a dejar que el resto de la gente jugara, ¿cierto? Porque ese juego, me lo prestó un amigo que se llamaba Luis Saavedra, del grupo Pixelauta Asociado. Saludos, Lucho. Uno en esa época ya tenía su propio computador personal. Me dijo, mira, CD. Bueno, yo me dije, no, sabes que no sé para los videojuegos porque la gana de pasar a la siguiente etapa. Y ahí de que yo ya no he jugado hasta ahora último, que he jugado algunas cosas sencillas de Star Wars. Veo a mis hijas que están jugando con sus Play. Y lo que tengo instalado en mi teléfono ahora es un juego muy bonito que jugamos como familia, mi señora y mis hijas, que se llama Los Chicos de la Luz. Sky, de Children of the Light, un juego muy especial, es muy especial, Yami, porque no es de estrategia, es un juego muy casi místico, es muy, muy bonito, porque tiene un sonido, una música, un juego que es como que te saca del mundo habitual y te lleva a un mundo de tranquilidad, donde tienes que trabajar en equipo con tus compañeros, y al final entiendes, al final del juego, que no es muy largo, el propósito de lo que tú haces en ahí, muy especial, y lo he vuelto a tomar, pero claro, como es un juego que no es como de lucha ni andar matando personas y punto y ganando cosas, no es un juego que me ocasionó aquella vez. Así que todos estos juegos que hemos hablado de ahora último, claro, para mí son totalmente nuevos y me acordé por qué fue, porque que dejamos de hacerlo. Sí. Ya, amigos, es hora de que vamos con Roca Store. Vamos. Ya, un segundo, no me presionen, que yo aquí estoy como pulpo. Yeah. Así es, vamos a hacer, eso es. Silencio, ya. Ahora va. 3, 2, 1, ahora. Roca Display Comic S.P.A., dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, así como público general. Búscanos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Ahí estaba Roca Store. Y también recordemos a nuestro auspiciador, ya que es más grande, ¿cuál es Terra Graham? Que ya lo nombramos al principio del programa, pero lo vamos a nombrar. Volvemos a mencionar a la escuela de homeschool Celestial Fire Homeschool, y pueden contactarse a ellos a través del correo electrónico o a través del Instagram que están viendo en este momento en pantalla.
Así es. Vamos con el segundo bloque de nuestro programa dedicados a los videojuegos, pero ahora es el turno de los juegos malditos. Vamos con ellos. Adelante, Renz. ¿Qué les puedo mencionar? Juegos malditos. Ay, ay, ay. Vamos a hablar entonces. Dale retro, Satanás. Ya. Vamos a hablar entonces de los juegos malditos. Lo que les voy a mencionar no es un top. Ahora sí, música. Así es. Ya, espera, me deja buscar en musictreeterror.com y tengo un mago como para ambientar. Más o menos. Lo que voy a mencionarles ahora son algunos juegos espeluznantes. Adelante. No, pero dejándose de algunas cosas. ¿Sí? Vamos a hablar de lo siguiente. Mi nuevo libro, Valle de la Calma. Sí. Oh, yo lo sigo. Valle de la Calma. Lo sigo, está haciendo. Nos falta el pianito, así que se escucha de fondo, pertenece a. Y el humo. Si el video les gusta. Eso lo voy a decir al final del programa. Si el video les gustó, den like y compartan. Sí, ya, dele. Ya. Ok. Tenía un basurero. Vamos a hablar un poco acerca del mito de los juegos que han sido catalogados de malditos, que le han causado daño, ya sea a la gente que los jugó o a los desarrolladores que los crearon. Vamos con el número uno. Número yo creo que el primer exacto, el primer juego que fue catalogado como un juego maldito fue este que estamos viendo a continuación, que es el Berserk. ¿En qué consistía Berserk? Era un juego bastante sencillo para los estándares de ahora. Tú tenías que moverte por un laberinto, evitando a los robots que te disparaban, y además evitando tocar los muros. Tenías que moverte evitando tocar todo, porque todo podía matarte. Y bueno, tenías para disparar, los animales, los robots te disparaban. El juego tenía algunos detalles bonitos para la época en lo que es arcade, porque el juego tenía algunas voces, que eso es algo que era muy raro de encontrar en ese tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema con Berserk? Berserk salió fue creado por Easter Electronics, como tengo escrito acá. Fue hecho para juegos de arcade, para Mac, para locales y para Atari. Ustedes saben que los juegos de Atari, para la consola Atari, eran bastante más simplificados. Pero en este caso, la emulación funcionaba bastante bien. ¿Qué es lo que ocurrió? Este juego se lanzó en 1980, y en el año siguiente, en 1981, un chico de 19 años llamado Jeff Daly alcanzó la increíble puntuación de 1660 puntos. No sé si iban captando la referencia. El asunto es que anunció que había sacado 1660 puntos como récord. Esto se publicitó dentro de los círculos de los jugadores de videojuegos de esa época. Y algunos días después, Jeff Daly murió de un ataque al corazón. Un chico de 19 años, sin ninguna razón clínica aparente, simplemente le dio un ataque al corazón, falleció, y lo cual podría haber pasado como una tragedia. El asunto es que al año siguiente, en octubre del año 82, un chico llamado Peter Burkowski, de 18 años, alcanzó la misma puntuación, la superó, y mientras estaba jugando, cuenta el mito, le dio un infarto y murió ahí mismo. En las mismas circunstancias, dos muchachos que no llegaban a los 20 años, completamente sanos, pasaron la puntuación en Berserk y cayeron muertos de un infarto. Ese fue el primer videojuego que fue asociado con una maldición. Hasta el día de hoy no hay manera de confirmar mucho esta historia, pero la gente que tiene Berserk ahí en sus emuladores cuenta que cuando está a punto de llegar a los 1660 puntos, como que dicen, creo que ya es hora de dejarlo. Como decía un programa que yo veía de terror, que decía, sea o no verdad, sean ustedes los jueces. Efectivamente. Bueno, y ahora
en nuestro segundo en nuestra sección raro pero posible. Dice raro este pero posible. Es un exacto. Esto raro, es el juego en, si lo han escuchado alguna vez en YouTube, es el juego el Polybius o Polybius, ¿sí? Que supuestamente fue lanzado en arcade en 1981 en muy pocas ciudades en Estados Unidos. Era un arcade también poligonal, como dice el nombre, era con vectores. Sin embargo, a mí lo que no me cuadra es que la tecnología se veía un poquito sofisticada para la época de los videojuegos. Si ese juego hubiera salido, no sé, en el año que salió Star Wars, el juego poligonal, te creo que habría sido, pero este juego era muy parecido. Tenías una nave que tenía que destruir ciertas figuras, pero aquí la innovación era que la nave se mantenía fija y lo que tú movías era la pantalla, es decir, movías todos los elementos de la pantalla y los acomodabas para que la nave les pegara. Ahora, ¿cuál es la gracia de este juego? Era la cantidad de colores, los sonidos. Corría el mito de que la imagen te mandaba imágenes subliminales. Y lo que cuenta la leyenda es que los jugadores, como esto salió solo para arcade, ahí está. Mandala. Los jugadores exacto, sí, las imágenes eran muy extrañas, no eran criaturas, ni monstruos, ni robots que tú le tuvieras que pegar, sino que eran figuras, se creaban estructuras medias complejas, por eso me causa muchas dudas esta historia. El asunto es que empezó a decirse que había jugadores que presentaban mareos, náuseas, después tenían pesadillas a los otros días, algunos intentaron suicidarse. Y el mito que corre alrededor de Polybius es que en realidad, más que un juego, era una especie de experimento. O sea, estaban tirándote imágenes y sonidos subliminales como para experimentar a ver cómo podían inducirte ciertos estados de ánimo, inducirte al suicidio, insertarte algunas ideas en tu cabeza al estilo de la película John Biden. El asunto es que este juego se supone que no duró unos cuantos meses y después todas las máquinas fueron retiradas. Era muy raro, y hace muy poquito, un ingeniero llamado Edward Roberts confesó que él estaba en el equipo desarrollador de Polybius, que era una empresa de computación de Alemania, que habían sido ordenados crear el videojuego precisamente para esto, para como experimentos de manejo mental. Si usted cree en esta historia, hágase ver. Y no es claro. Sí. Claudio Antonio Díaz nos dice: hola a todos, bienvenido Claudio, te estábamos esperando. Uh-huh. Así que eso. Vicente Montana bien. Dice: léalo. ¿Ya? El Polybius lo eliminaron a los meses. Sí. Yo personalmente, y voy a ser muy pesado en esto, yo creo que toda la historia de Polybius es mentira. Ya, pero bueno. Ya, pero destruiste toda la magia y el terror. Sí, pues ya está verde el creepypasta. Eso, claro. Ya me lo estaba creyendo. Les estoy diciendo, les digo que es mentira, ¿ok? Les estoy diciendo que es mentira. Y por favor, no me vuelvan a preguntar si es verdad o no. Yo les digo que es mentira y es mentira, ¿ok? Ya, vamos con el tercero. Ya, vamos con algo más. Algo que no afectó a los jugadores, sino más bien afectó a los desarrolladores, que es un juego para Play 3 llamado Lair, que era una especie de mundo post-apocalíptico, medieval, fantástico, con muchos volcanes y tú cabalgabas dragones. El juego se veía hermoso y la gente que lo ha jugado, por lo que he visto en internet, lo recuerdan con bastante cariño. Pero este juego, según el desarrollador, según el director de la compañía, que su nombre era Julian Engelberg, y espero que lo sea todavía, dice que el juego estaba maldito desde el principio, es decir, se cortó la luz una cantidad incontable de veces, los programas, las matrices se perdieron muchas veces, cada vez que tenían que hacer una presentación a los inversionistas, el sistema se caía, los discos salían dañados. Lo más grave dice que la gente que trabajó... ¿Esa empresa era chilena, Juan? No,
Yo creo que lo que le pasó a este muchacho era que no trabajó nunca en Chile, o sea, si no, sí, por eso vivimos malditos. Bueno, sí. Lo más grave dice que esto fue, dice que fue como, él decía fue como la grabación o la filmación de Poltergeist. Los desarrolladores, los programadores, el equipo que trabaja ahí, empezaron a, no ellos, pero sus parientes, sus amigos empezaron a tener muertes, accidentes. Dice que fue una tragedia tras otra mientras trabajaron en el juego. Y finalmente cuando el juego salió, el juego no le fue bien. O sea, perdieron plata y fue un daño para la compañía. O sea, el juego anda por ahí, estuve viendo unos gameplays del juego y no se ve mal. Pero, como digo, fueron puros problemas y puras tragedias para la desarrolladora. Terrans, esto no entra en la categoría creepypasta, ¿cierto? No, fíjate que no quería, no, o sea, es que traté de evitar las historias creepypasta porque primero, en YouTube está lleno, segundo, uh-huh, hay mucho juego que ha sido intencionalmente creado como creepypasta, por ejemplo, el Sad Satan, que es un laberinto donde hay imágenes de tortura, gritos, uh-huh, imágenes sacadas de supuestamente la Deep Web, y estamos llenos de ese tipo de juego, entonces preferí evitarlo. Hay otro juego que quiero mencionar, que se llama, era un juego para el Nintendo de 8 bits que se llamaba Tabú, el sexto sentido. Estamos hablando del año 88, en una época que no hay internet, no hay aplicaciones, y este juego, tú lo piensas para consola, ¿de quién se le ocurrió? Era un juego de lectura de cartas. ¿Ya? Todo lo que tú hacías en este juego, en Tabú, era... Oye, Coto, ¿me mandaste imágenes de eso o no? Sí, po. Así es. ¿Ah, sí? Entonces la número 4. Número 4. ¿Cómo dijo que número se llamaba? Cuatro. ¿Cómo dijo que decía que dijo que se llamaba? Tabú. Tabú, como la canción. ¿Por qué se escuchan todos con eco? No sé. Sí. Envié unas imágenes. Mira. ¿Qué querías hablar, Roberto? Claro. No, mira, acá tenemos un comentario mientras que Catherine busca la imagen de Vicente Montana, el cual dice... Vincent Montana. Ya, léalo, cita Chami. Dice, no es mentira, dice... No es mentira, lo que sucedió fue que el mito sobrepasó la realidad y por eso se dijo que esa fue la razón de quitarlo, por el Polybius. Justamente. Estoy diciendo, Vincent, que es mentira, ¿ok? Y si alguien te pregunta, toda la historia es mentira, ¿ok? Basta, deja de preguntar, basta de insistir, ¿ya? Por favor, ¿ya? I want to believe. ¿Viste? El Polybius lo afectó al Terrence. Sí, esa es la cuestión, ahí están las consecuencias de jugar Polybius. Es que están bravas las redes, no podemos decir ciertas cosas, Vincent. ¿Qué tenemos aquí? Bueno. Y no es chiste. Nos vas a cortar. Sí. Ni la mencionamos. Bueno, ya. No lo diga. Ya. Ahí está Tabú. Lo digo muy fuerte. Bueno, Tabú, The Sixth Sense. Como digo, era un juego de cartas. Tú todo lo que hacías para interactuar con el juego, tenías que entrar, poner tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu edad. Lo cual me encuentro un poco raro. Si ya dijiste tu fecha de nacimiento, no sé para qué te piden la edad, pero bueno. Es como cuando tú sacas permiso para inteligencia. Exacto. O es como ayer cuando tú llamas a BTR que la grabadora te pide el número de carnet y después el chico que te contesta también te lo pide, o sea, como, oye, lo acabas de dar así. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasaba con Tabú? Tú ponías tus datos y lo echabas a correr y ¿qué es lo que ocurría? El juego empezaba a darte predicciones. Tú no te hacía predicciones random, por ejemplo, estos son los números del loto que tienes que jugar la semana que viene, vas a estudiar tal cosa, te vas a casar a tal edad, o de repente te decía, vas a morir atropellado por un camión. Un jugador de 16 años, del cual no pude encontrar su nombre, recibió esa predicción mientras jugaba, vas a morir atropellado por un camión. Y al pobre chico le ocurrió exactamente eso 2 semanas después. El juego empezó a hacerse famosillo por eso. Durante los años siguientes, en internet también se fueron publicando historias con ese tipo de coincidencias y empezó a correr el rumor de que Tabú no es que adivinara, sino que provocaba ese tipo de cosas. ¡Chan! Por supuesto,
Por supuesto, no hay manera de confirmar este tipo de historias, pero están ahí. Si usted la cree, hágase ver. Sí, ya. Démosle, chicos, ahora con el quinto. Ahora sí, ¿verdad? Vamos con el último. El vamos quinto. Con el último, porque este, para mí, a mi humilde opinión, es el verdadero juego maldito por excelencia. Que no es nada menos. ¿Ah? De ahí otro comentario, ¿verdad? Por mientras. Léelo ya a mí, por sí, favor. Sí, por favor. El comentario. Vincent. Espérate. Es que hay dos del Vincent, pues dice, no, me niego a lo que decía Terrence. Y el otro, ese juego lo basaron en la famosa caracola mágica. Así es. Ya, vamos con el quinto. Bueno, con esto enciendo la luz, porque creo que este sí realmente es el juego maldito por excelencia. Es un juego que creó Atari allá por el año 1982-84. Que fue, según ellos, la adaptación de la película de E.T. E.T., el extraterrestre de Atari. El verdadero juego maldito. ¿Por qué? Porque este juego casi destruyó toda la industria de los videojuegos. De hecho, este juego destruyó a Atari, lo llevó a la quiebra. Después de ser la empresa líder del mercado, después que Atari podía tirar un tarro con piedras al mercado y lo vendía, se les ocurrió sacar E.T. Ahora, ¿cuáles fueron los grandes problemas que tuvo E.T.? Bueno, salió la película, Atari le compró la licencia a Spielberg, que fueron en esa época 20 millones de dólares, y otros tantos 20 o 15 millones de dólares que se gastaron en publicidad, y se hicieron muchas copias de este juego. El juego en sí, y esto tengo que contarlo, este juego yo tuve esta consola y yo tuve este juego. ¿Cómo es posible que usted haya tenido ese juego, por Dios? Así que yo lo jugué de primera mano y sé que el problema que tiene este juego, bueno, ustedes ven, son alrededor de 9 pantallas, es como las caras de un dado. Ya. Tú te vas moviendo por las diferentes pantallas y E.T. primero lo que hace es llegar a un escenario donde se supone que llega con una especie de bosque, se mueve por los distintos escenarios, se cae en esos agujeros y aprietas el ¿cuáles son sus poderes? El levantar el cuello y podía levitar. Y cada de esas cosas, esa puntuación que ustedes ven abajo es su barra de energía. Cuando la barra llegaba a cero, este simplemente se caía y aparecía Elliot. No, es que en el juego tú no mueres. Y ese es un gran problema para este tipo de juego. En realidad no te preocupa lo que te pueda pasar. Cállate, Roberto. ¿Qué pasa? Roberto, ¿cuál es la ambientación? Teléfono, mi casa. Mi casa. Exacto. Oh. Bueno. ¿Es Elliot? Cállate, bueno, resumiendo. Sale igualito. Dale, sigue, ¿cómo? Ay, Dios mío. Dejen hablar al cabro, po. Bueno, cerrando la idea, el gran problema que tuvo el juego, que ellos decían que el juego no, que la gente no lo entendió. No era el primer tipo de juego tipo aventura que estaba tratando de sacar E.T. O sea, tratando de sacar Atari. El gran problema que tuvo este juego, primero, es que era difícil de manejar. Tenía grandes problemas de jugabilidad, es decir, si caías en esos agujeros que veía yo, costaba mucho sacarlo. El juego realmente no pasaba nada interesante. Esos personajes que ven ahí, uno era un médico y el otro era una especie de agente de la CIA. Lo que hacían era capturar E.T. y meterlo en una casa. Y tú de esa casa salías libremente. En esas dos. El juego era... si tú lo terminabas, lo podías terminar fácilmente como en 30 minutos, 15 minutos. ¿Y qué es lo que ocurrió? La gente empezó a devolver el juego, pero el juego era complicado, era... excesivamente fácil, digamos. Dígalo, era muy malo. Determinar, me refiero. Era muy malo. No, básicamente eso. Era malo por esas razones. Era aburrido, era demasiado simplón y era demasiado corto. Entonces realmente tú te lo jugabas, no había niveles de dificultad, no habían obstáculos adicionales si tú ibas avanzando. No era como Space Invader o como Pac-Man, que el juego se iba poniendo más rápido, iban variando los escenarios que se podía hacer en ese tiempo.
Y de pronto Atari se vio acachada con cerros y cerros de un juego que nadie quería comprar. Reciclar los elementos era más caro que botarlos. Y Atari literalmente se fue a la quiebra. O sea, una empresa multimillonaria de la época. De pronto toda la gente se vio en la calle. Y esto se generó un mito de que habían agarrado todos los cartridges de ET y los habían ido a enterrar al desierto. Por ahí está la foto, resultó que ese mito fue cierto. Ahí está. En Nuevo México, en un sector del desierto, cavaron un hoyo como de 3 metros y sepultaron todo lo que pudieron de Atari. Los cartuchos, algunas consolas, por supuesto, cerros y cerros de basura. Resulta que ese cartridge que está mostrando el trabajador estaba en buen estado y resulta que estos cartridges de ET llegaron a ser subastados como en $120,000. Quiero aprovechar de mandarle un saludo a un amigo mío que es coleccionista, que yo hace muchos años le vendí la consola de Atari y él la restauró. Le regalé los cartuchos de juego, que él seguramente los conserva todavía porque era un tipo muy dedicado. Y él tiene un cartridge de té, así que... ¡Devuélvemelo! ¿Sabes qué? ¡Devuélvemelo! No creo... Personalmente no me interesa que me lo devuelva, pero... Chico, ve si puedes subastarlo porque le podéis pagar la universidad a tus hijos si te compran el cartridge de té. Sí. Tenemos varios comentarios. Señorita Yamila, adelante. A ver. Comencemos por la Javi, que viene llegando tarde. Pero. Sí, espérate. Javiera Fuentes dice, pucha, llegué tarde. Muy bueno el tema. No, todavía queda, que no, Javi, que, todavía queda. Que no se vuelva a repetir, Javi. Nunca más. Después. Así que es como cuando te pillan sin el carnet y andas con el permiso. Sí. Exacto. Ya, vamos con el otro. Y ya estás transpirando helado y de repente el caballero militar te dice... Última vez. Sí. Un saludo al Dani Savera. Sí. Y dele, Claudio Díaz dice, eso de que te pidan dos veces el número del carnet es de todas las compañías. El juego maldito por excelencia es el DT. Nació muerto y era muy simplón, lo que decía Terrence. Sí. Hay un documental que habla sobre el entierro de muchísimas copias. Lo que dijo Terrence. Bueno, Romy, ¿qué dice? Vincent. Cómprale un lente a este hombre, por favor. Ya. Gracias a Nintendo sobrevivió la empresa de los videojuegos después de ET, gracias a los primeros torneos de videojuegos. Volviendo a ET, el mismo creador, hace un tiempo atrás, reconoció que fue lo peor que había creado. Lo más gracioso es que Spielberg sí le había gustado la temática, hasta que lo jugó. Hasta que lo jugó. Dijo, pero ¿por qué? Oye, pero ¿por qué le fue tan mal a este juego? Ah, sí. Por esto. Sí, sigue Claudio. Claudio dice: Claudio Antonio Díaz. El mercado gamer era Nintendo y Sega antes de la llegada de la primera PlayStation y Xbox. Así es. Así que lo hablé al principio del programa. Llegó tarde, Claudito. Claudito, última vez. Última vez. Romy, bueno, sí, y gracias por los saludos, y si hablamos de Berserk. Hace rato. Terrencillo, o sea, Romy también, y Romy otra vez, también llegó tarde. ¿Qué es lo que pasa, Juan? Tenemos el aviso, empezamos a las 6:30, ahora empezamos a las 7 para que la gente llegue a la hora. ¿Cuántas veces vamos a tener que repetir esto? Pusimos un contador al principio para que la gente llegue a la hora, por Dios santo. Exacto. Nosotros estamos ahí esperándolo detrás de media hora, estamos esperando, listo ya. Ya, nosotros ahí como Gabriel, que se conecta a las 5 de la tarde para que estén todos a la hora. Claro. Está tomando 11, dice la Rami. Provecho. Sí. Ya, chiquillos, continuemos. Vamos con la promo de Rock Store antes de seguir adelante. Vamos. Esperen un poco, ya aparece un poco, mire que. No me presionen. Roca Diseño y Cómic S.P.A., dedicado a la producción de elementos publicitarios para empresas, educación, así como público general. Búscanos en Instagram como Roca Store y puedes escribirnos a rocastorechile@gmail.com. Ah, sí, ya estamos de regreso.
en esta... Yo creo que voy a tener que pedirle al viejito Pascuero que me regale un par de brazos nuevos. Sí, estoy como pulpo, pobrecita. Ya, sí, ya sigo. Sí, continuamos adelante, ya entramos al tercer bloque de nuestro programa de hoy día. Igual, igual Catherine, tienes el privilegio de gritar 5 minutos. Sí, sí, es verdad. Sí. Nuestra querida editora de LDP Magazine, Yamila Huerta Serrano, nos tiene ahora su reseña dedicado a Assassin's Creed. Adelante entonces, Brahma. Por fin voy a poder hablar este, digamos, juego que es mi pasión, porque me encanta. Bueno, lo que estamos mostrando ahí son las armas de Assassin's Creed. Básicamente, esta es la principal, que es una hoja oculta, que además puede ser doble para las dos muñecas, o puede incluso guardar una pistola, ¿ya? Que es como, y también un gancho. Eso va dependiendo del juego en el que estemos. Pero tenemos que empezar desde el principio, para que entendamos qué onda con esta saga. Entonces, lo primero que vamos a hablar sobre Assassin's Creed, que es una saga muy amplia, aunque yo me voy a centrar hasta más o menos Assassin's Creed 4, y ahí son más o menos 7 juegos que son los que yo he jugado y los que conozco, y me lo he jugado por lo menos unas 5 a 10 veces cada uno, lo he dado vuelta, y cada vez le encuentro más cosas. Y eso es lo interesante de esta saga, junto con otros detalles como por ejemplo los personajes que tiene. Entonces, esta saga comenzó en el 2007. Yo quiero jugar. Pero por supuesto, sí. Está todo disponible. Entonces, esto empezó en el 2007 con Assassin's Creed, que, digamos, para PlayStation 3 en ese entonces, aunque Assassin's Creed puedes usarlo en PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, en Mac, Microsoft Windows, en el Mac, en las Nintendo, en la Switch, en la DS, en la Wii U, la PlayStation Portable, la PlayStation Vita, iOS, huevos, Android, de todo. Hay varias versiones para distintos juegos. Lo que tenemos ahí en esa imagen, ¿sí? ¿Preguntas? Tiene soporte para múltiples plataformas. Exacto. Muchas gracias, Katrin. Lo que tenemos ahí son personajes que aparecen, digamos que son los personajes reales dentro del juego. ¿Por qué? Porque Assassin's Creed se desarrolla en dos instancias. Tenemos los reales, que sería Desmond Miles, Lucy y otros más que son asesinos, y la parte como virtual, podríamos decir, que es el juego como tal, en que vemos estos personajes que están acá, que son varios de los asesinos que van apareciendo en estos juegos hasta el 4, que es el que yo, como les digo, he jugado, que es PlayStation 3. Ya los otros están para PlayStation 4 en adelante. Y básicamente lo que tenemos acá es la pelea entre el bien y el mal, podríamos decirlo, los asesinos, que es un grupo muy antiguo, que trata de defender a la tierra del poder de un grupo que se llama los templarios. Acá lo que hicieron los desarrolladores fue tomar bases históricas, porque existieron los asesinos, los Assassin, en cierta parte por allá, por Medio Oriente, y los templarios, que son este grupo de monjes, guerreros, que durante la Edad Media se convirtieron en parte súper importante de lo que eran las cruzadas. ¿Qué tenemos acá? Acá en la imagen que están viendo está el personaje que todo el mundo, yo diría, que adora, y a mí me encanta, yo lo amo, este personaje, que es Ezio Auditore da Firenze, que es un personaje del Renacimiento. Lo que faltó decirles fue que tenemos nosotros a Desmond Miles, que es el humano real. En su ADN tiene los recuerdos de sus antepasados, y en este caso está, ese es Desmond, y en su ADN tiene todos los recuerdos de sus antecesores, que serían Ezio Auditore, y más atrás todavía, Altair al-Ahad, que es si mal no recuerdo, es de Sirio, que es siglo XII aproximadamente. Ezio es del siglo XV. Y viene la línea, digamos, familiar. Entonces,
Abstergo, que es la empresa como pantalla de los templarios, está desarrollando una tecnología que permite extraer del ADN estos recuerdos, buscando que lo... ¿Ah? ¿Sí? Eso me hace acordar un poco que es como, nada que ver la comparación, nada, pero como yo soy media tecnológica y media científica, uh-huh, uh-huh. Eso me hace acordar como las moscas. Yo sé que nada que ver la comparación. Pero lo que pasa es que tú tienes una mosca y esa mosca, por ejemplo, aprendió a volar de tal forma, es un ejemplo, nada que ver. Ya, bueno, por lo del ADN. Ya. Claro, y la mosca que viene después, la hija de esa mosca, hereda todo uh-huh. el conocimiento de la que murió. Uh-huh. Entonces... retomando un poco lo de Assassin's Creed, porque yo también lo jugué, es eso también, es como que escarban en tu ADN todas las experiencias de tus ancestros, y científicamente se dice que eso es posible. Por ejemplo, uh-huh. muchas de las habilidades que nosotros tenemos, son habilidades que tenían nuestros padres. Por ejemplo, mi papá él era profesor, pero hacía instrumentos musicales, tenía mucha habilidad con las manos, él hacía mucho arte, y yo de eso heredé. Puedo componer música y también puedo hacer maqueta, entonces es como uno le da un poco como sí se van complementando. Claro, sí. Y lo que justamente tomando en consideración eso dentro de lo que sería el universo de Assassin's Creed, el personaje real, que es Desmond, va justamente, como dice Katy, va adquiriendo a través de los recuerdos del ADN, las habilidades de sus antepasados. Él igual fue, entrenado como asesino, porque es de familia de asesinos, pero además empezó a adquirir más habilidades justamente de sus antepasados. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen que proteger? Son las llamadas, los fragmentos del Edén, ¿ya? Que, y ahí empieza toda una conexión con el pasado que nosotros conocemos a través de varias historias. Entonces, los fragmentos del Edén fueron son unas bolas así que contienen todo el conocimiento. A ver, déjame adelantarme, a ver si estoy equivocada. Tú dime si estoy mal, A ver. Supuestamente estos fragmentos del Edén eran las manzanas que supuestamente, no era la manzana que supuestamente le dio la serpiente a Adán, a Eva. Claro, es el simbolismo de eso. Es que es como un simbolismo, ¿cierto? Sí, y esto está relacionado mucho con el conocimiento universal, extraterrestre y toda esa bola. Sí, lo que pasa es que Adán y Eva fueron dos humanos que no estaban bajo la influencia de estos fragmentos del Edén, que fueron producidos por una raza extraterrestre que se instaló en la Tierra y que... Ojalá no te dice la Biblia, y es verdad. Claro, pero esta raza extraterrestre tenemos... que aparecen en el juego, a tres representantes que aparecen como fantasmas, que serían Juno, Júpiter y... No me acuerdo, se me fueron los nombres, pero Minerva. Entonces, son los nombres de los dioses griegos. Y ellos crearon estos artefactos para poder controlar a la humanidad de manera, digamos, mental. Pero Adán y Eva no estaban influidos por ese poder, entonces se robaron los fragmentos, y quedó la embarrada, y hubo un cataclismo, se extinguieron estos seres que venían de otro mundo, creo que se vean que salen arrancando con algo, pero no... Era como un recuerdo que tenía Ezio, porque yo jugué... Es un recuerdo que se va armando en uno de los juegos. Yo empecé a jugarlo, después se me perdió porque tuve que formatear el computador, y cuando quise jugarlo no encontré nunca más. Me voy a tener que decir qué juego es porque tengo que jugar. Tengo que jugar. Ese Assassin's Creed 2. Ya, excelente. Entonces... ¿Qué me mueva Gabriel? ¿Está durmiendo? Está pegado, sí. Ah, ya. Estoy prestando atención porque mi señora y mi esposa me acaban de regalar ese juego. A la arquitectura medieval, así que estoy prestando atención para decirle, oye, ese juego, bla, bla, bla. Oye, pero si hay algunos que se hacen unos cosplayers del traje de Assassin's Creed. Son muy buenos. Son muy buenos, yo tengo muy buenos. Algún día, me lo haré completo. Sí. Porque se vende la muñequera. La muñequera con el arma, sí. Sí. Es que yo me voy a hacer uno. Sí. Bueno, la cosa es que esa es la base de la historia. Oye, y el terreno está muteado. Conforme va avanzando
la historia, vamos conociendo otros personajes. Entonces, por ejemplo, en la imagen que estamos viendo tenemos a Altair, que es el primer asesino de esta línea de ADN, digamos, ¿no? De esta línea familiar, que desciende justamente de estos dioses que eran Minerva, Juno y Júpiter. Él fue uno de los maestros más importantes y él fue cuidando los fragmentos del Edén. Luego tenemos a Ezio Auditore, que está ahí en el segundo lugar, que es el favorito de muchos, porque es el único que tiene tres juegos, Assassin's Creed 2, Brotherhood y Revelation. Y ahí están sus tres momentos. El más joven es el de la derecha. ¿O como encarnaciones, digamos? No, no, es el mismo personaje, pero en distintas edades. Entonces el más joven tiene alrededor de 20 y tantos años, el del medio tiene alrededor de 35 hacia arriba, 40 años, y el otro ya tiene alrededor de 50. Y tiene más plata, se va enchulando el traje. Sí, pues, de cierta forma, sí. El primer... Roberto, tú viviste en esa época, así que tenés que saber todo lo que pasó. Sí, pues, y tengo el traje guardado en el ropero. Entonces, el primer Ezio, el más joven, desarrolla toda su historia en su ciudad natal y además en ¿cómo se llama esta ciudad que está? Venecia. Venecia, todo ese sector. Después, para atrás, que todavía no llegamos a ese. Vamos, para atrás. No me rete. El del medio es el Ezio que ya fue a Roma. Ahí el juego muestra toda una Roma espectacularmente ruinosa, pero dentro de lo que es el Renacimiento. Y ahí tiene un amigo muy importante, que es Leonardo da Vinci, que es el que le crea la garrafa. El brazalete, no. Con el arma que era el cuchillo que se sacaba, si mal no recuerdo. Pero doble. Doble y además con inyector de veneno. Porque ahí empieza a buscar un montón de pergaminos que tienen varios secretos de los asesinos y que lo lleva a darse otras vueltas por ahí. Y el último, la última etapa de Ezio, porque es una trilogía, y es Revelations, él viaja ya a Masyaf, que es el castillo o la fortaleza donde vivían los asesinos, donde estuvo Altair y todo eso, y ahí están los secretos, en la biblioteca de Altair. Pero además debe buscar un montón de llaves y cosas para poder entrar a esa biblioteca, y para eso viaja a Turquía, bueno, Constantinopla en realidad, y se encuentra incluso con Suleimán el Magnífico, o sea, con el sultán, que nosotros conocimos alguna vez por una serie acá. Entonces, digamos, tiene una base histórica muy, muy rica, tiene demasiados detalles, se conecta con muchos personajes históricos, por ejemplo, con Rodrigo de Borgia, que sería el jefe de los templarios, y ahí hay mucha, mucha historia. Luego de eso, vendría Assassin's Creed 3, que están viendo en este minuto a Connor, que es el protagonista, aunque hay otro personaje que es súper importante, que es... Nathan, siempre me confundo con los nombres de estos personajes, son tantos que me mareo, pero son muy entretenidos. Entonces tenemos a Connor Kenway y tenemos a Ethan Kenway, que es el padre. Después uno con avanzando en un juego se da cuenta de que es el padre. Yo no he terminado este juego porque digamos que de todos los que he jugado es el que menos me ha llamado la atención. Está ambientado en la época de la independencia de Estados Unidos. Entonces nosotros ahí vemos estos personajes, que es Connor, que se enfrenta a los casacas rojas, y se enfrenta a su padre, que termina siendo un templario, ya que abandonó, digamos... Bueno, eso explica la falta de interés, porque la independencia gringa solo les interesa a ellos. No, es que los personajes... Donald Trump te va a escuchar y se va a enojar contigo. Sí, los personajes son poco carismáticos. Los personajes son poco carismáticos. No te van a diferencia. Que son locos. No, a diferencia de ese auditorio. Oye, pero dejándose de broma,
¿Sí? Nosotros conocemos más de la historia norteamericana que la nuestra, gracias a todas las películas, los videojuegos, los cómics y todo. Nosotros tenemos más idea de lo que pasó en Estados Unidos que lo que ha pasado aquí mismo. Y no es chiste. Ya, dale, Yamil. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, como de entrada, les digo al tiro que los personajes de Assassin's Creed 3 no son muy carismáticos, que digamos, no te atraen. Son un poco planos. Hasta cierto punto, incluso el doblaje en español es medio planito. Comparado, por ejemplo, con Ezio Auditore, que es un personaje muy bien armado y además el actor de doblaje es buenísimo. Entonces, por eso les digo, hay la construcción de personaje es distinta. Y tenemos otro juego que es un spin-off que está protagonizado por una mujer, que es Aveline, y es una chica que tiene tres atuendos, como asesina, esclava, para pasar inadvertida, y dama, porque ella fue adoptada por una familia de abolengo, digamos, porque papá era el blanco, digamos, y fue adoptada como dama también, y entonces se mueve en la ciudad, también en la época de la independencia de Estados Unidos. Entonces se cruza con Connor, y ahí hay ciertos cruces entre juegos. ¿Con Sarah Connor? Coto, Roberto, parece que tu perro está haciendo sonido medio extraño. Sí. Oye, sonidos malditos. Está como, claro, suena como que le va a salir. Ya, fuera. Suena como el alien le va a salir en cualquier momento la guata. Sí. Sí, ¿verdad? Es que el pobre está enfermo, tiene... ¿cuál se llama? Es alérgico, le da alergia a todo. Alérgico a las pulgas y eso lo mata. Igual, y eso que tiene todos los productos vivos por haber, los pobres se revuelcan, chilla y todo, pero ya. Tienes que llevarlo al médico, está ladrando en lengua ese perro. Y sí, no es chiste. Está poseso. Sí. Está poseso, sí. Entonces, a ver, como crítica personal, el juego este de Aveline, que se llama Liberation, Assassin's Creed Liberation, es interesante, tiene cosas muy buenas, pero es muy femenino de repente. En ese aspecto no me gusta mucho. Es que hay cosas que, por ejemplo, el atuendo de dama aplica bien el asunto de la seducción y todo, pero por ahí siento que ralentiza mucho el juego. A lo que uno está acostumbrado, que son cosas muy rápidas, el parkour, golpe, etcétera, etcétera. Eso sí, es una asesina, pero increíblemente rápida. Cuando tiene que hacerlo, pero eso es lo que sí, algo le falta a ese juego, algo le falta. Por eso digo que es como demasiado femenino comparado al resto que son. Entonces, podríamos decir que este juego fue hecho para cumplir la cuota, así como la inclusión y toda esa onda. Espero que no. Espero que no, porque el nivel técnico del juego es muy bueno. Solamente que la historia se hace cortita, porque como es un spin-off, se hace muy cortita y faltó que lo cruzaran, siguieran cruzando con los demás juegos para que fuera más interesante todavía. Más dinámico. Claro. Pero este juego es un juego aparte, ¿cierto? ¿O es como una expansión? Es una expansión, es un spin-off. Entonces viene en la trilogía de las Américas, entonces viene Assassin's Creed 3, viene Liberation, y viene Black Flag, que es Assassin's Creed 4, que es el otro que me encanta también. A ver si podemos partir ahora así con la imagen. ¿Y cuál es? Ah, esos son los templarios, eso en general, cuando estaba Altair, este primer Assassin's Creed. Ya. Siga pasando imagen, Yamil va comentando. Sí. Esos son los dioses. Ahí tenemos a Altair y Ezio en su etapa ya de más viejo, pero igual de wow, es que me encanta ese personaje, está tan bien hecho. Ahí tenemos a Altair en uno de los escenarios, digamos, allá en su Medio Oriente, pasa por Acre y otras ciudades muy antiguas. Wow, sigamos. Esa es la isla del Animus, eso faltó como comentarle un poco. Abstergo, que es esta empresa más cara de los templarios, desarrolló esta tecnología que se llama el Animus. Entonces, con el Animus se pueden conectar al ADN. Ahora bien, los asesinos rescatan a Desmond Miles, que es
para los templarios del sujeto 17, lo rescatan y ellos tienen su propia versión del Animus, el Animus 2.0. Y a través de eso se van metiendo en el ADN y en los recuerdos que tiene Desmond Miles. Pero hay un momento en que Desmond queda en coma y su mente queda atrapada en esta isla del Animus. Y ahí se puede empezar a, digamos, como a conectar un poco con otro personajillo que aparece, que es el sujeto 16, que le va entregando ciertas claves para que entienda Desmond dónde está metido. Ya, sigamos. Ahí tenemos a Ezio en Turquía, dando vueltas por Constantinopla. Son unas verdaderas pinturas, el desarrollo, sí, digamos, gráfico. Muy bonita la gráfica. Ahí tenemos a Connor en... Eso, si no me equivoco, es Washington, creo. Bueno, lo que sería... Me imagino que para PC debe tener la... ¿La calidad de la gráfica debe ser la misma, superior o...? Mira, yo traté de bajar un juego que es el Assassin's Creed Unity y sí, tenía la misma calidad, lo que alcanzó a cargar. Está tan buena la calidad que mi PC no dio. No fue capaz de cargarlo. ¿Cuál es el Assassin's Creed Unity? ¿Es como todos los juegos juntos? No, es otro juego. ¿Lo interpreté por nombre? No, es que está... Ese Unity, si mal no recuerdo, está ambientado en la Revolución Francesa. Bueno, estaría como a la par con Assassin's Creed 3 por la época. Ya. Es que eso ya no lo he podido jugar. Y aquí está Black Flag, Assassin's Creed 4, que este, a ver, ¿cómo lo explico? Es un juego enorme. ¿Por qué? Porque es ser un pirata en el Caribe. Y son tantas las posibilidades. Tú puedes ir a distintas islas, puedes bucear y conseguir ahí un montón de tesoros y otras cosas. Nadar entre medio de tiburones, de barcos hundidos. Bueno, en el mismo Caribe, visitar muchas ruinas mayas, junto con ciudades. Por ejemplo, recorrer La Habana. Otras como Kingston, Nassau, y es un mundo casi de nunca acabar. Entonces, lo que me pasó con este juego fue que en un principio ya lo puse, fue como, tiene piratas. Ya, me gustan los piratas, pero de principio así el personaje como que no era muy atractivo, que es Edward Kenway, que es el padre de Ethan Kenway, que a su vez es el padre de Connor Kenway. Ya. Oye, Yamila, y una cosa, la jugabilidad de este juego, ¿qué tal es la jugabilidad? ¿Es un juego muy complicado? ¿Es un juego fácil de jugar? No sé, para la gente, por ejemplo, que nunca lo ha jugado. Ya, yo les recomendaría partir con Assassin's Creed la 1, porque a medida que va avanzando el juego, se va complejizando el uso de los botones. ¿Ya? Y además que, hay que estar muy atento a lo que te va indicando la pantalla. Pero una vez que uno se acostumbra, después ya es automático. Entonces, por lo menos lo que yo he aprendido de este juego, que es rápido de aprender a usar los controles. Y siempre va a haber una ayuda. Eso es bueno, que siempre hay una ayuda de que... Estás peleando, por ejemplo, con un personaje que, a ver, por ejemplo, en Black Flag, peleas muchas veces con animales, un leopardo, ¿ya? Te ataca y el mismo juego te indica cuál botón tienes que apretar en ese minuto para poder defenderte si no te morís. Hay que ser rápido, eso sí. Pero... Porque yo me acuerdo, yo jugué, uno de los que jugué, era en la ciudad de Damasco y tenía que pillar a un tipo. ¿Mm? Y yo, en lugar de pillarlo, le sacaba la cresta y al final siempre me... El juego me decía, no, está mal, tienes que hacerlo de nuevo. Y otra vez, hacerlo de nuevo. Al final, ahí me tranqué y dije yo, ya sé que no lo juego más. Lo que pasa es que para ir superando con mayor sincronicidad el recuerdo, porque puedes sincronizarlo al 50%, al 30% o al 100%, siempre y cuando cumplas con ciertos detalles que te va dando para ese fragmento del juego. ¿Por qué? Está la línea, la historia,
la historia de cada juego, que tienes que cumplir ciertas misiones que son claves y que te van dando además subidas de nivel, entre comillas. Pero además tú puedes jugar otras submisiones que las puedes dejar para el final o puedes jugarlas todas antes de iniciar el, digamos, el seguir con la historia, el hilo conductor de la historia de ese juego. Entonces, hay algunos, por ejemplo, que esas son las que yo odio, que son las carreras. Entonces, de repente hay carreras contra otro ladrón, o tenés que pillar a un ladrón, o con algún otro asesino, digamos, por ejemplo, en Brotherhood, tenemos a este auditore que empieza a reclutar nuevos asesinos y va formando el grupo, y ese grupo lo va ayudando en ciertas misiones, ¿ya? Pero ahí aparece, por ejemplo, uno que quiere ser asesino y tienes que, para poder reclutarlo, tienes que correr con él una carrera. Odio las carreras, las detesto con todo mi corazón porque siempre me tropiezo. Pero bueno, es parte del juego, digamos, y ver tu capacidad de paciencia y de habilidad también con los controles. Pero eso es, al final uno se acostumbra y después va pillando ciertos detalles que son interesantes para poder seguir jugando. Que te hacen más rápido el juego. O sea, ahora, por ejemplo, estoy jugando de nuevo, como por enésima vez, ya no sé cuánto he jugado, Black Flag, y lo he disfrutado mucho más, porque hay partes que me costó mucho pasar y que me enojaban y dejaba botar el juego un buen rato porque... Y pensé que era yo la loca, no. Porque hay juegos que yo los juego, bueno, en un rato más voy a hablar de un juego que yo jugué harto también, y ya lo juego como por quinta vez, y así como que, ¡ah, esta mierda! Ya no lo jugué más. No, yo los dejo ahí y juego, después, punto. Así, súper rápido. Pero sí, ahora ya cacho ciertos detalles, entonces he logrado conseguir muchas más cosas. Por ejemplo, en Black Flag tú vas coleccionando canciones que son las solimas, que eran las canciones que cantaban los piratas o los navegantes, ¿cachai? Y vas coleccionando más y te van, cada vez que navegas tú puedes poner una solima distinta y los tipos cantan. Y es entretenido también eso. Y ahora yo las puedo capturar así. Y la primera vez que jugué, con suerte fue una. Pero eso es, al final uno va como adquiriendo la habilidad con digamos, los botones y las palanquitas y todo. Y después disfrutas mucho más el juego porque puedes irte tranquilamente y recorrer el mapa completo. Ah, pero es que tú haces trampa, porque tú jugás en PlayStation, yo juego en PC. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como el juego viene, digamos, como es como una especie de... Claro, oficialmente está la versión para PC, pero viene como una conversión, entonces las instrucciones que te dicen ya aprieta este botón, son como las instrucciones para el mando de PlayStation, y yo estoy jugando en teclado, entonces ahí es cuando yo me frustraba, porque decía, juego puto, no puedo pasar el maldito nivel. Es que básicamente es para Play, po. Está adaptado para PC, pero es para Play. ¿Por qué? Porque los botones que tiene, por ejemplo, algo muy importante que tampoco lo habíamos nombrado, es el sexto sentido que tienen toda esta línea de héroes, de asesinos, que es la visión de águila, que les permite detectar ciertas cosas, y lo tienes que hacer con el tercer botón del mando de la Play. Entonces... Son así distintas cosas, pero básicamente son de PlayStation para adaptado a los demás. Sí. ¿Qué más tenemos, Yamila, de Assassin? O si no, para darle el pase a Gabriel para que ya empiece a entrar a su tema. Bueno, detalles. Está basado el primer juego en una novela que se llamaba Alamut, ya que relata un poco de un grupo así parecido, de Vladimir Bartol, que es de 1938. El principal compositor de la música es Jesper Kidd, que es un compositor y músico danés, que tiene una host maravillosa, una banda sonora espectacular, todos los juegos. Y algo súper, súper importante es que el credo de los asesinos tiene, digamos, tres principios, que es prohibido asesinar inocentes, está obligado a actuar sigilosamente, y a no comprometer a la hermandad en cualquier cosa que pase. Y lo último, que tenía muchas ganas de comentarlo, que es como el credo como tal, que dice lo siguiente. Donde otros hombres siguen ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad.
Donde otros hombres están limitados por la moral o la ley, recuerda, todo está permitido. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Wow. Mitch, qué bonito. Hay una adaptación cinematográfica también de Assassin's Creed, protagonizada por Michael Fassbender. Exactamente. No fue muy bien recibida porque no pertenece a ninguno de los juegos. Fue creada totalmente aparte, ¿ya? Porque se pensó hacer una franquicia con eso, digamos, para cine. Pero así en lo personal, a mí me encantó. Y creo que debería haberse seguido la historia. Pero bueno. Ya pues, démosle el paso entonces al señor Gabriel Guamán. Ya, Gabriel, ¿qué tenemos? Y Vincent, antes que nada, nos dice que lo disculpemos porque ha comentado mucho. No, nos gusta que la gente comente. Sí. De eso se trata. Correcto. Sí. Ya, hijo mío, Vincent, no se complique. Usted puede opinar todo lo que quiera, porque de eso se trata este programa. De que podamos interactuar con ustedes, quienes son los que hacen posible este programa, porque ustedes lo ven y nosotros conversamos y todos comentamos y eso. Exactamente. Eso. Ya, dele. Sí, dele, señorita, señor Gabriel Guamán. Mi estimado, bueno, yo ya he planteado aquí en este programa todo lo que yo sé de, y lo poco nada que sé de los videojuegos, pero quiero compartir con usted una experiencia, ya que el área mía va ligada a la construcción, sobre una experiencia que tuve ligada a un videojuego. Así que corre video, por favor, señorita Catherine, mientras yo les explico de qué se trata esto. Ahí lo pongo nomás. Usted no va a hablar encima del video. ¿No? Lo tiro así nomás. Aquí va. Corría 1982, cuando llega a conversar con nosotros don Pablo Roldán López, creo que es un director y productor nacional, y participó en un proyecto llamado de Inti Carrizo, muy conocido, donde me dice: Gabriel, estamos haciendo unas armaduras para un corto que estoy haciendo y tengo algunas cosas avanzadas, y por favor, ¿las puedes tú arreglar y mejorar? Y cuando llegan estas cosas a mí, yo digo: oye, pero estas cosas yo las he visto en alguna parte. Y nada más quedan unas cosas, unas armaduras de Halo, ya de este videojuego, Halo, y lo que Pablo había trabajado basándose en lo que es el Pepacura, un software que es poligonal, que nos permite tomar esta imagen tridimensional y expandirla en piezas totalmente regulares de un armado lógico. Entonces él me entrega esto, y yo digo: pero este Halo aquí en la Puente de la Tía, así que viene el desafío de poder comenzar a trabajar y poder cambiar algo para lo que era de esto que estaba hecho, poder cambiar a algo para su corto sin que se parezca. Así que llegamos a algunas soluciones, a algunas pruebas que le presentamos, dijimos: ok, sí, me dijo, sí, ya está bien, así no se parece tanto a lo que yo hice, cosa que él no había pasado originalmente. Entonces, una vez que fue aprobado este diseño, nosotros comenzamos la construcción a través de lo que son las cantidades de silicona, fibra de vidrio, hicimos algunas cuantas réplicas, también trabajamos en parte de lo que eran las armaduras que necesitaban estos personajes para el corto de Pablo, que se llamaba Nick, Proyecto Nick. Y esto complementado con algunos accesorios, vestuarios, buzos, permitían tener estos conceptos de estos soldados, y todo ocurría aquí en Chile. Entonces era muy interesante. Yo tuve la oportunidad de ver, no me acuerdo en qué plataforma, parte de este proyecto. Lamentablemente no tengo registros del video, pero sí imágenes del proceso donde hicimos estos cascos, donde habían diferentes versiones, unos médicos, como comandos, ejércitos, y trabajamos en la realización. Mm. ¿Ah? ¿Spartans? ¿Cómo? Sí. Sí, los Spartans, están inspirados en ellos. Pero estamos hablando de unos soldados chilenos, de un futuro acá en Chile, en Santiago, donde se caía la torre entera. Así que ahora le invito a ver algunas imágenes de esta producción. Oh, ¿no se escucha la música? ¿El audio? Ah, bueno, ahí. Gracias, señorita. Ahí vemos en acción los vestuarios. En esta toma interesante se ve el trabajo final. No nos tocó realizar todo el vestuario, simplemente hicimos los cascos, algunos accesorios, y ya luego la mano de Pablo Roldán junto con todo su equipo de producción es lo que se puede lograr acá ver en este trabajo finalizado. Acá tenemos algunas tomas interesantes. En ese tiempo Pablo Roldán no era pelado, ¿cierto? Tenía pelo todavía, ¿no? Algo tenía pelo. Mira, aquí está la foto tomada y cómo luego se hizo un trabajo digital, se borraron las, ¿no es cierto? Está la bandera de Chile de fondo,
Historia de la Ciudad de Santiago, muy interesante, ahí está el equipo que participó. Y cuando, este era un proyecto, por lo tanto participamos y trabajamos este proyecto, y dije, mira, esto podemos, si está todo bien, podemos seguir haciendo algunas modificaciones. Y ahí yo me puse a trabajar en un modelo, generando mi propia modificación, en caso de que este proyecto pudiera tener buenas luces, llegar a buen puerto y poder tener unas segundas versiones. Bueno, como todo, a veces es difícil en el camino, no sé en qué habrá terminado este proyecto. Sí, algunos de los props que se utilizaron, pude adquirirlos, comprarlos a los dueños de esto, porque todo esto uno lo hace, se vende y no son de nuestra propiedad. Así que pudimos entregar y poder tener algunas de esas muestras, y espero que ojalá a futuro esto se pueda nuevamente concretar y hacer este video. Así que acá tengo el props que se ocupó basado en este proyecto. Esta es una versión que hice yo de manera libre para lo que estaban haciendo este proyecto, pero como digo, una segunda parte no se hizo. Simplemente se hizo esos como videos para promocionar, para conseguir fondos. Y acá está el casco que se ocupó directamente en ese comercio. Ha hecho en fibra de vidrio. Y esta parte de la mica que está aquí la hicimos a través de una visera. ¡Pop! Para darle un tono medio verdoso. La parte que está acá, a ver si la pueden descubrir, la hicimos simplemente tapando. Acá pusimos un fondo de una bebida, de una lata. Y le pusimos una tapita. Buena. Ahí pueden ver algunos detallitos. Miren qué es lo que está acá. Lo que está acá, eso es una tapita de helado. Una cucharilla de helado. De los helados que traen, le cortamos el manito, está puesto ahí, ¿eh? Entonces trabajamos una versión un poquito modificada de este casco, pero como les digo, esto simplemente hicimos todo nuestro mayor esfuerzo con el material que nos pasó el señor Roldán, de poder modificar el casco de este juego de estos Spartan Halo y tratar de llegar a una versión más nacional y más singular para este. Esa ha sido mi experiencia en cuanto a lo que es estar trabajando con cosas y con los videojuegos. Así es. Gracias. Perfecto, me gustó. Ya, mira, pregunta. Diga usted. Que no, yo me acordé de otra anécdota. Sí, otra experiencia que tuvimos. ¿Te acuerdas cuando, pero fue relacionado con la película de Mortal Kombat, cuando hicimos el traje de Sub-Zero? Ah, cierto. Y Katana. Cierto, ya que trabajamos en eso, trabajamos en Sub-Zero y Katana para... Sí. Para la promoción que se hicieron en los cines para Fox cuando trajo esa película, creo que también la distribuía Fox en la línea que era, creo que New Line Cinema parece que era la que hizo, y también la distribuía Fox. Hicimos los vestuarios de Katana justamente y de Sub-Zero, y que estaban en los cines los chicos haciendo acrobacias. De veras, que también tuvimos ahí una... Gracias por recordármelo, Yami. Se me había olvidado completamente eso. A comer pasa, Gabriel. ¿Perdón? A comer pasa, ¿quién habla, bu? A comer pasa. El tarro hablando durando. Fue buena esa experiencia, porque por ahí ando una foto donde me saqué con el casco con la máscara de Sub-Zero, me puse la cuestión y ahí probando. Bueno, Yamila ha estado ligado a nosotros en la historia de Crea Ficción antes en muchas cosas. Trabajamos en especies también, ¿te acuerdas la película? La serie Especie, la criatura, la nave, el escudo también, trabajando ahí. Son cosas que iremos viendo más adelante en otro proyecto. Small Soldier también, cuando armamos los zapatos. Los huevos de especie, todavía me acuerdo de ellos. ¡Ay, qué manera los de huevos ver de especie. Sí, el Rey, no sé si estuviste también en el Burger King, también hicimos algo ahí con el Rey King. Muchas cosas que podemos compartir después. Para adelante. Señorita Katrin, ¿quién nos trae usted? ¿Yo? Sí, porque nos está pillando la hora. Ya, entonces eso ha sido todo. No, ya. Lo que yo traigo en esta oportunidad es un juego que, bueno, no es muy, muy nuevo, pero tampoco es muy añejo. Y es. Perdón, ¿esta es la sección LDP recomienda? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no. Este es un juego que yo. Es un poquito antiguito, pero no es tan antiguito. Esto es Alien Isolation. Alien Isolation es un juego de tipo de juego de estilo Survivor, tipo shooter en primera persona, y está basado en la historia de Amanda Ripley, que es la hija de Ellen Ripley. Recordemos de que si lo situamos en línea de tiempo, este juego está situado entre en la película Alien 1 y Alien 2, y transcurre 30 años después. Buena, 30 años después de los eventos del Azulaco, cuando estalla el Azulaco con el alien y el Ripley vuela todo y se queda en estasis y se pierde el espacio por 56 años.
eran 56, ¿cierto, Terán? ¿O Roberto? Sí, esos son. Sí. 56. Entonces, sí, 30 años después, aparece la nave Torrens y su ingeniero el jefe de esta nave es Amanda Ripley, que es la hija de Ellen Ripley, y descubre de que lograron recuperar la caja negra de la Sulaco y con ello información valiosísima para que ella pueda encontrar y saber cuál fue el destino de su madre, porque como sabemos ella se perdió en el espacio, entonces no se sabe dónde está, cuál es su destino, no sabemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el transcurso de este juego tú llegas a una estación que es, no voy a spoilear mucho para los que quieran jugar este juego, donde tienes que sobrevivir en esta estación y justamente encontrar esta caja negra donde tú hay un mensaje que Ellen Ripley deja a su madre. Durante el juego te enfrentas a distintas dificultades, entre esas androides asesinos, locos, maniáticos, enfermos que te quieren matar. Son muy difíciles de matar porque al ser un juego de Survivor tú no tienes armas, no tienes, bueno, más adelante a medida que ya vas avanzando en el juego y obviamente vas adquiriendo un poco de destreza, ya tienes armas como para poder defenderte un poco, que es un lanzallamas, un revólver, si no me equivoco, y un arma que es, no, me parece que es un arma, el resto de las armas, como la hija de Ellen Ripley es una ingeniero, entonces tú puedes ir recuperando planos y puedes ir fabricando armas, ¿vale? Es decir, puedes fabricar un arma de notación de detonación remota, granadas, bombas de gas, bombas de con pulso electromagnético, y esa arma es la mejor de todas porque te sirve para poder combatir contra los androides. Otro aspecto súper importante de este juego es la gráfica. La gráfica es muy bonita del juego, más o menos como lo que estamos viendo aquí en el video que yo logré rescatar, que es un video cortito, a ver si los tíos de copyright no se enojan conmigo y no me lo banean. La gráfica es eso, y durante todo el juego tú tienes que ir sobreviviendo ahí en la estación, como tú sabes, cuando una estación queda, digamos, en toque de queda, hay facciones, se dividen en facciones, la gente empieza a pelear por la supervivencia, por los recursos, entonces tienes que pasar la mayor parte del tiempo oculta para poder sobrevivir, y ya a la mitad del juego aparece nuestro alien estrella, el alien, justamente, y tienes que sobrevivir al alien. El xenomorfo. Un xenomorfo. Entonces no hay ninguna manera de poder, digamos, sobrevivir al no hay ninguna forma que te enfrentes directamente con el alien, cuerpo a cuerpo, así como, yo me voy a enfrentar con él, lo voy a matar. No. La única forma de espantarlo hasta cierta forma es con el lanzallamas dentro de todo el juego, pero la mayor parte del tiempo el alien es muy letal. Hablando un poco de la tecnología del video de este juego, el IA o la inteligencia artificial que controla el alien es muy buena porque hay muchos personajes, enemigos que te persiguen durante juegos de este tipo, que tú sabes cómo burlarlos porque tienen un patrón de comportamiento. Entonces es fácil decir, ya este hace aquí, está aquí, si hago esto me va a pillar. En el alien no es así. Es un personaje absolutamente impredecible. Un alien, poco. Tú puedes ver que se fue y camina un par de pasos y está atrás tuyo. Y no hay forma de sacártelo de encima, porque te pilló y te mató. Así de simple. Entonces no hay forma de poder escapar a la criatura. Otro de los aspectos súper importantes de este videojuego es la banda sonora. Tiene una banda sonora muy acorde a la época, ambientada a los años 70. De hecho, este juego recibió un premio porque los efectos de sonido son muy, digamos, basados a lo que es, a lo que era en esos años. La experiencia del juego es como estar viviendo Alien 1, básicamente. Wow. Tanto como en efectos, el terror que tiene el juego, las gráficas que tiene el juego, la inteligencia de los enemigos con los que te enfrentas. El juego no se hace largo, no se hace pesado tampoco, porque en todo momento siempre estás teniendo acción, siempre alguien te está hablando, siempre tienes misiones que cumplir, siempre tienes objetivos que cumplir durante todo el juego. Hay situaciones donde tú tienes que sobrevivir a explosiones, hay situaciones donde tienes que sobrevivir en el espacio, hay situaciones donde estás con una, digamos, hay una situación dentro del juego donde te recrean el momento exacto cuando encuentran a uno de los aliens en el LV-426,
que es donde estaban los aliens. Y puedes ver un Space Jockey, que es uno de los diseños de H.R. Giger, dentro del juego. Y el juego básicamente es open world, porque puedes explorar distintas secciones del juego, puedes devolverte. Lo importante de este juego es que puedas tener una mochila grande para llevar todas las cosas que vas encontrando en el camino, para poder fabricarte los distintos elementos para curarte. Incluso la herramienta para poder recuperar vida la fabricas tú misma. Al principio del juego encuentras los planos para fabricar el spray, digamos, que es como un inyectable que te cura, y eso después tú puedes ir fabricando más con los componentes que tú vas encontrando a medida que vas avanzando en el juego. La jugabilidad de este juego tiene 3 niveles de dificultad, de más fácil hasta el más difícil, siendo el más difícil es donde el alien prácticamente respira si te encuentra. Así de complicado. El final no voy a spoilear el juego, porque yo creo que hay gente que todavía no lo ha jugado. El final es muy bueno, es un juego muy interesante, vale la pena jugarlo. Si lo jugaste la primera vez y logras desbloquear algunas cosas, desbloqueas otras, digamos, misiones extras que tiene el juego, que son, hay un capítulo que tú desbloqueas donde estás en la Sulaco y tienes que escapar del alien con Ellen Ripley. Mira tú. Te creas justamente bueno. El momento, los últimos momentos de la Sulaco antes de que explota. Entonces, el juego realmente es fascinante, un juego muy recomendable, 100% recomendable. Y bueno, para los que lo quieran jugar, ahí está. Y si me quieren preguntar algo, aquí estoy y me pueden preguntar, yo les voy a cobrar 15 lucas y hablar con mi secretaria, no me entienden. Sí, Vincent nos tiene un comentario al final, si lo leemos, el último comentario de Vincent, que dice... Que Yamila tiene una capacidad increíble. La conocí cuando estábamos en Fan Solo hace siglos. Y ella sabe. ¿Para qué meterle eso? Sí, pues para que sepan que la niña sabe lo que está hablando. Pero bueno, vamos ahora con nuestra sección LDP Recomienda. No tenemos introducción, así que le damos nomás. No me ponga la máquina porque yo me enojo. Yo me enojo y corta la transmisión. Estoy un clic de hacer eso. Hoy estamos. Ya. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Ahora el 2 de septiembre, a través de la plataforma de YouTube, se acaba de estrenar Mortal Glitch. Esta presentación son de los mismos chicos que hacen Enchufe TV, Touch Picture, que ya hace 11 años que están trabajando. Ellos empezaron como un pequeño grupo que salió de estudiar, y como no encontraron cupos y en lo que ellos querían realmente hacer, empezaron a hacer estos pequeños clips y estos sketches en YouTube de a poco, que empezaron a ganar cada vez más audiencia. Hace poco estrenaron una película que también les costó mucho hacerla y lamentablemente se topó también con el cuento de la pandemia a nivel mundial. Pero ustedes, si navegan por ahí, encuentran la película y la pueden encontrar, que es muy graciosa. Pero esto es mucho, mucho mejor. Mortal Glitch, o No soples el cartucho, como también se le conoce. Es esta una serie, como les digo, directamente para la plataforma de YouTube, en la cual vemos cómo en este videojuego, a los personajes de este videojuego, se mete una criatura, el Clinch, que empieza a comportarse de manera extraña y empieza a tratar de conseguir las partes y las gemas del juego para sí mismo. Como el héroe, al principio de la historia, no es ningún spoiler, porque comienza lo rodea la misma aquí, a los 5 segundos el héroe muere y tiene que tomar, y esta chica que está acá, que la estamos viendo, se transforma en la sucesora, es una chancho pollera, ese es su trabajo, un personaje muy secundario. De veras, son los creadores sí. De los chancho pollos, ahí está el merchandising. Chancho pollo, sí, pues es una chancho pollera. Entonces, ella directamente es un personaje secundario que no tiene ninguna relevancia en el juego y se revela y dice que ella puede transformarse en ir detrás de las demás piezas para que su mundo pueda sobrevivir, y especialmente su amigo que fue muerto por el Glitch directamente al principio de la historia, que eran muy compinches, que ellos siempre trataban de salir de esta zona del juego y ir más allá, tratar de encontrar donde encontrar nuevos lugares, nuevos, nuevos
lugares que explorar y visitar, pero lamentablemente el juego es el final. Entonces el cuento es que ellos no podían, ¿cuál se llama? No pueden salir de... Yo sí, creo no que pueden esa salir, palabra a mí no me gusta. Sí, no pueden salir de este radio que simplemente que es su aldea. Y cuando ella se apodera de la espada y tiene que ir con el escudero, que es el que está al lado derecho, que es un ladrón, y se le une después este mago de poca monta, empiezan a recorrer la historia y es muy, muy gracioso. El primer capítulo a mí me recordó un poco el actuar de algunos personajes a lo que era Monty Python, conservando las proporciones. Es muy, muy divertido. Ayer miércoles estrenó el tercer capítulo. No se lo pierdan, estaba todos los días miércoles por YouTube. Y es totalmente gratis, por si ustedes tienen premium, pueden ver la serie completa. El tío YouTube no nos está auspiciando a nosotros. No. Simplemente estamos apoyando a estos chiquillos que son muy, estamos apoyando a estos chicos. Tío YouTube, nosotros ya tenemos asumido que no vamos a poder monetizar nunca estos videos, pero nosotros seguimos trabajando. Justamente, Mortal Glitch es totalmente un deleite para no solo para el iniciado de los videojuegos, sino para cualquier otra persona que no tenga nada que ver con el mundo de los gamers, pero se van a divertir mucho, mucho, mucho con estos chicos que son geniales. Así que esa ha sido mi recomendación para el día de hoy, para esta sección. Y yo creo que Gabriel también tiene algo por ahí. Ah, sí. Como estamos hablando de videojuegos, y ustedes saben que también soy dentro de todo el coleccionismo y todas esas cosas, quiero... A grande la pantalla, querida Katrin, para que veamos lo que tiene Gabriel. Ah, la figurita. Esto hay que verlo. Esto hay que verlo. De Fortnite, miren. Yo iba a pagar por esto, pero ahí está. Fortnite. Así que es una figurita muy bonita. Si me permiten hacer un unboxing, ¿puedo? Dele. Dele. 22 puntos de articulación. Una linda caja. Se llama AIM, el personaje. Y es de la serie de Epic Games. Atrás está en sus otros elementos con personajes que traen dentro del videojuego. Y a mí me gusta mucho porque es un robot. Así que vamos a abrirlo para que podamos ver. Y aquí es cuando los coleccionistas sufren. Rajen sus vestiduras los coleccionistas. Salió la... Bueno. Ahí está. ¿Qué? ¡Te dio vida el mono! ¡Que muestre el mono! Para esta semana, ¿ya? Mientras tanto, la vamos a sacar de aquí. Adelante, chiquillo. Ya. Mientras que recoge los pedacitos, Gabriel, de lo que queda del mono. ¿Cómo vamos a sacar un mono, oye? ¡Un lupa a todo lado! Sí. No, y ahí viene, si no me equivoco, ahí viene el perro, ya lo está masticando en el suelo. De más postres. Ya, bueno, chicos, es una figura de un robot, ¿eh? Okay. Sí, es muy buena. Bueno, qué pena que no la podamos ver, güey. Sí, para ir redondeando todo esto sobre los videojuegos, me acordé de la película Avalon de 2001, de Mamoru Oshii, que totalmente en imagen real, la cual también ustedes la pueden visitar en Tío YouTube, está completa, está en coño. Una película muy interesante que sucede con una jugadora Ash durante los videojuegos que son presenciales, como si ustedes estuvieran metidos en la Matrix, están jugando en ello. Pero algo sucede que los jugadores supuestamente empiezan a morir de verdad, empiezan a tener muerte cerebral algunos, los que llegan al nivel más alto. Como la Matrix de los videojuegos que dijo el Terán. No. Es otra cosa totalmente distinta y descubre directamente. Sí, se parece mucho a Matrix, la primera de Matrix. Sí. Claro, llega, inclusive yo diría que es mejor que Matrix. El cuento es que llega cuando se llama una Ash encuentra a unas niñas que son las, ¿cómo se llama? Las que siguen al Rey Arturo. ¿Se acuerdan las chicas que apoyaban al Rey Arturo por ahí dando vueltas? Y ellas aparecen como fantasmas, igual que en Ghost in the Shell, son como fantasmas ante esta chica, y le dicen que hay un nivel superior que los jugadores no conocen, y ese es Avalon, precisamente. El juego se llama Avalon, y tiene que llegar a la zona más alta de todo esto. Y eso se los voy a dejar ahí, dado para que descubran ustedes cuál es esta realidad
que la chica se tiene que enfrentar a Ash cuando decide ir tras el juego y ir tras su compañero, que fue uno de estos que cayó en esta, entre comillas, muerte cerebral después que pasó todas las etapas. Así que ya están. Esta es Avalon, una película del 2001 de Mamoru Oshii. Una excelente. Yo quiero ver el mono, yo quiero ver el mono. A ver. Ah, bonito. Sí, fue. Yo quiero ver. Levántate, cabezón, que vamos a trabajar. Lo que quieras. Ahí está. Está bonito. Es un robot. Me recuerda a los que salían en Robocop. ¿Te acuerdas las versiones preliminares para Robocop? Se parece mucho. Sí. Está muy bueno. Para la colección. Roberto, tu perro está hablando en lengua ya, ¿de nuevo? Sí, tranquilo. Sí. No, es que el perro está alegando que dice que ya viene culto secreto. Entonces está alegando eso. ¿De verdad? Te estamos dando. ¡Viene culto secreto! Tenés como 10 minutos para preparar culto secreto. Y el perro me dice: ¡culto secreto! No tengo aquí. Tu asistente de piso. Sí, la gente está en el otro stream ahí con frío ya. Así. Están congelados. Están azules los pobres ya. Sí, tan azules, sí, pues. Bueno, ya, creo que es hora de cerrar. Es hora de cerrar y recomendarles que recuerden que ya este número 83 de LDP Magazine arriba en nuestra web www.ldpmagazine.cl, en nuestro especial Pandemia, donde usted encontrará un recorrido por la historia, la literatura y el cómic, de todos los sucesos que nos han sacudido a la humanidad en el último tiempo. Así que no te lo pierdas, el número 83 de LDP Magazine, en el cual nos encuentra el punto. Agüita, por favor. Llevamos 2 horas 20, agüita, por favor. Pillín, anda por un vaso de agua. Sí. Ya manda ese perro mutante que te traiga agua, si ya me imagino el perro. Yo me imagino que esos perros como de la película de Oscar, esas cosas, ese perro me extraña. Sí, van a salir unos tentáculos y que te van a traer el agua. Qué río, pero bueno. Ya, amigos. Muy bien. ¿Alguien cosas más? Que pasan en el aire. Sí. Al aire. ¿Alguien más que quiera comentar algo para ir cerrando? No, LDP recomienda que la gente llegue a la hora para que puedan ver todo lo que hacemos. ¿Algo tiene ahí? ¿Le faltó? ¿Un cómic? El cómic de Assassin's Creed. Sí, que fue un regalo que me hicieron unos muy buenos amigos, que Carolina y Mario, y es una colección de 6. Y en la Carolina. Esto solamente salió en Canadá, pero luego España lo masificó, digamos, y está hizo como una especie de reedición. Hizo como una especie de reedición. Claro, para el resto del mundo, pero aquí están, son 6 números. Son distintos personajes de las 6. Yo quiero. ¿Y a qué me dé plata de ustedes, por favor, que me lo compren? Gabriel Piel. Oye, Gabriel Piel. Ya, amigos, nos estamos viendo la próxima semana en LDP Magazine en vivo. Así que un abrazo, los queremos y recuerden que ya nos estamos a las 19 horas el próximo jueves reencontrando una vez más en LDP Magazine. Ahora, en una media hora más, ya estamos con culto secreto. Vamos a descongelar a los panelistas que están con muerto frío afuera. En 30 segundos más inicia culto secreto por la hora. Claro. A las 10 estamos con culto secreto en vivo y recuerden que tenemos conversatorio este 19 de septiembre también a las 5 de la tarde, el cual es ficciones nacionales. Aprovechen que no hay parada militar, así que no hay excusa. Claro. No hay excusa, sí, así que eso. Nos estamos esperando. Queremos, un abrazo, nos vemos. Chao, chao. Saludos a tu perrito. Acuérdense que el próximo programa tenemos. Vamos a hablar sobre ovnis. Ovnis. Sí. Estoy preparando la ficha ahora. Nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Chao.